en este video tutorial te enseñaremos a utilizar nuestro optimizador online. Ahora deberás ingresar a la siguiente dirección: arcosac.com/optimizador. Elige la sede de tu preferencia. Paso 1. Ingresa tus datos personales: tu nombre, tu DNI o RUC, teléfono y un correo, donde posteriormente llegará tu proyecto. Paso 2. Aquí colocaremos el detalle de nuestro proyecto. Indicamos la marca y modelo de nuestro tablero. Completamos los campos que veremos a continuación: cantidad, ancho y largo. Recuerden que los valores se expresan en milímetros. Además, si no importa la beta, marcamos la opción girar y esta podrá girarse libremente en el plano. Ahora realizaremos un ejemplo. Necesitamos una pieza de 480x760 mm con los cuatro lados enchapados en tapacanto delgado. Entonces procedemos a ingresarla de la siguiente manera. Al final, en detalle, escribimos el color del tapacanto y podemos escribir alguna ayuda a memoria sobre la pieza o algo que nos deseen comunicar. Ejemplo 2. Para un cajón con frente de cajón exterior, necesitamos dos piezas de 160x450 mm. Dos piezas de 160x302 mm. En este caso, colocamos el tapacanto que deseemos donde corresponda y colocamos la ranura con las especificaciones que deseemos. Estos números son referenciales. Tú decides la distancia, largo, profundidad y espesor. Para terminar el cajón, hace falta el frente de cajón. En este caso, será de 186x400 mm con los cuatro lados enchapados en tapacanto grueso de 3 milímetros, por lo que descontamos 6 milímetros al ancho y 6 al largo. Ejemplo 3. Para una puerta de 450x1800 mm con los cuatro lados enchapados en tapacanto grueso de 3 milímetros, como mencionamos, descontamos los milímetros y colocamos el lado donde requerimos las perforaciones y el número de perforaciones que necesitemos. Para un corte especial, en lo posible colocamos la medida matriz. Por ejemplo, para un círculo de 500 milímetros de diámetro, enchapado en tapacanto grueso de 3 milímetros, lo colocamos de la siguiente manera. Y siempre colocamos corte especial en el detalle. Además, de ser necesario, más adelante se adjuntará un dibujo o plano del corte especial. Para una mejor visualización, puedes ocultar las columnas que no vayas a utilizar. Por ejemplo, perforación, damos clic aquí. Como podremos observar, hemos ocultado la columna perforación. Si queremos que se muestre, volvemos a hacer clic en el botón. Si llenaste un campo, tranquilo, no se borrará. Si queremos añadir más filas, seleccionamos el botón Mostrar más filas. Adicionalmente, si deseas añadir un nuevo diseño, por ejemplo, para el MDF u otro color, puedes dar clic en Añadir nuevo diseño y completar los campos. Cuando tengamos nuestro proyecto completado, damos clic en Siguiente. Finalmente, si deseas, puedes adjuntar una fotografía del plano de tu proyecto y plano dibujo del corte especial si lo hubiera. Para finalizar, damos a Enviar a Optimizar. Y listo, nuestro equipo recibirá tu proyecto brindándote una respuesta dentro de las 48 horas.
buscando inspirar a crear soluciones destinadas a mejorar la vida de millones de personas. Desde hace más de 50 años, Arauco desarrolla productos en base a recursos forestales renovables. Mediante ellos, ofrece una amplia variedad de soluciones sustentables y de calidad para la industria del papel, la construcción, el embalaje, la mueblería y la energía. Todos estos productos tienen origen en diferentes plantas productivas alrededor del mundo, dentro de las cuales se encuentra la planta productora de tableros de melamina MDP de Teno. Teno se ubica estratégicamente a 174 kilómetros de Santiago, capital de Chile. Esta planta comenzó sus operaciones en el año 2012, siendo una de las más modernas del mundo para la fabricación de tableros de MDP melaminizados. El año 2020, y gracias a su exitosa acogida en todos los mercados donde se comercializan sus productos, Teno aumenta su capacidad de producción a 340.000 metros cúbicos al año, los cuales pueden ser melaminizados en su totalidad con sus tres prensas de melamina. Planta Teno se encuentra a la vanguardia en tecnología e innovación en la producción de tableros melaminizados, los cuales son comercializados bajo la marca Vesto. El proceso de fabricación de melamina Vesto parte con la fabricación del tablero de partículas o MDP, un proceso que comienza con el ingreso de materia prima proveniente de bosques manejados de manera responsable, garantizando así el abastecimiento constante y calidad de primer nivel. Una vez que la madera ingresa, comienza el proceso de descortezado donde se evitan variaciones de color y manchas en la superficie del tablero. Luego del descortezado, se realiza el chipeado y viruteado, con exigentes restricciones en tamaño y calidad, otorgando al producto final una limpieza de corte superior. A continuación se secan las partículas para obtener un nivel de humedad adecuado y se mezclan con el adhesivo, mediante una tecnología de precisión que garantizará propiedades superiores al tablero. Posteriormente comienza la formación del manto del tablero, el cual avanza al proceso de prensado, el que se realiza en una prensa continua, Simple Camp de 8 pies de ancho con tecnología de última generación, que asegura la estabilidad, calibración y flexibilidad en los formatos y espesores que requiere el producto. Finalmente, el producto es lijado, dimensionado y almacenado. Mientras se fabrican los tableros de MDP, se impregna el papel con el que será recubierto el tablero. Este se impregna con resinas ureicas y melamínicas, lo que entregará al recubrimiento la mayor resistencia contra rayas, golpes, químicos y rayos ultravioleta, tras lo cual el tablero queda óptimo para ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones. En este proceso se utiliza además un componente adicional, el cobre antimicrobiano, que inactiva más del 99% de las bacterias y virus en las primeras 24 horas de contacto a temperatura ambiente, creando así ambientes más sanos y seguros. En su etapa final, el papel melamínico impregnado se prensa con calor y presión, y se le aplica la textura definida para el diseño, dando así origen a la melamina Vesto. El proceso completo de producción de melamina Vesto en nuestra moderna planta Teno es monitoreado bajo los más estrictos controles de calidad, con instalaciones de última generación, seguimiento constante y un equipo de profesionales de primer nivel en diferentes ámbitos, además de los más altos estándares ambientales y de manejo forestal responsable. Vesto basa así su propuesta de valor en tres pilares: innovación, diseño y calidad, ofreciendo tableros melaminizados que pueden ser utilizados en una amplia gama de proyectos de mueblería e interiorismo. La protección de cobre antimicrobiano, que reduce en un 99% la presencia de bacterias, virus y gérmenes antes de 24 horas, va unida a una gran variedad de diseños y texturas, los que se renuevan constantemente acorde a las últimas tendencias mundiales de la decoración y el diseño. Vesto mejora la calidad de vida de millones de personas y está disponible a través de una extensa red de distribución a nivel nacional y otros países de la región.
Para más información ingrese a www.arauco.com. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la Semana del Carpintero. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, a César Aliaga, representante de Arauco, quien va a compartir con nosotros los fundamentos de despiece para mobiliarios y el nuevo optimizador de cortes de Arauco que, bueno, han lanzado hace poco y nos van a comentar qué novedades traen con nosotros. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecerles por estar conectados el día de hoy. Y, pedirles las disculpas del caso por el día de ayer que tuvimos algunos inconvenientes técnicos y la capacitación que estaba agendada para ayer ha sido reprogramada para el día lunes a las 4 de la tarde. Así que con esto doy pase a César Aliaga, capacitador técnico de Arauco. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Hola, Almendra. Gracias por la invitación, ¿no? Por la semana de carpintero, o sea, mañana es el día de carpintero. Desde ya adelanto mis saludos a todas las personas que se están conectando. Y bueno, hoy vamos a tratar este tema que es muy interesante, que es el despiece, para aquellas personas que estén empezando, para las personas que tengan experiencia y quieran como que reforzar algunos conocimientos, ¿no? Y también vamos a enseñarle el nuevo optimizador de cortes de Arauco. Perfecto, César. Tú siempre con las novedades. A ver, vamos a ver qué tal el nuevo optimizador de Arauco. Y bueno, quédense atentos durante toda la capacitación. Bueno, te doy pase, César. Listo, muchas gracias. Cualquier consulta la pueden dejar en los comentarios, ¿cierto? Y la podemos luego absolver al finalizar la capacitación. Sí, así es. Al final lo podemos hacer unos pequeños espacios quizás para... Perfecto. Sí, a ver, voy a compartir mi pantalla, así que, a ver, listo. Estoy compartiendo pantalla, me confirma ese almendra, por favor. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Ok. Listo, todo genial. Tuyo. Muchas gracias. A ver, empezamos. Bueno, hoy día vamos a hablar de ese tema de despiece y también del optimizador de corte, así que a las personas que se van conectando, les doy la bienvenida y empezamos con el tema. Bueno, igual para que conozcan más de Arauco, el tema, qué tipo de productos podemos encontrar y que también lo encuentras en distribuidora Arco. Así que Arauco es una empresa global que se dedica a la elaboración de tableros de madera, cuenta con 1.8 millones de hectáreas de patrimonio forestal en todo Sudamérica. Este dato es importante porque de estas hectáreas propias donde proviene la materia prima para poder fabricar los distintos productos que vamos a ver a continuación, ¿no? En la cual, al provenir de una fuente sustentable, convierte al producto, al tablero, vamos a hablar puntualmente ya de melamina de esto, en un producto ecoamigable y a su vez también a la empresa. Y si hablamos de responsabilidad con el medio ambiente, también comentarles de que ha sido certificado con carbón como una empresa carbono neutral en el año 2020, siendo esta la primera empresa forestal en el mundo en contar con este certificado. Lo cual significa, en un resumen muy breve, porque es un tema muy extenso, es que las emisiones generadas al momento de fabricar tableros van a ser compensadas por la absorción de estos gases por los mismos árboles, ¿no? Generando así una emisión negativa. Estamos presentes en los 5 continentes, con 50 plantas de producción a nivel mundial, lo que traduce y traslada a Arauco como una de las principales empresas productoras de tableros aglomerados en todo el mundo. ¿Qué productos podemos encontrar? Y dicho eso sea de paso, también podemos encontrarlo en distribuidora Arco, son los siguientes. Es tableros melamínicos Besto, triple fenólico Araucoplay. Se encuentra disponible en tanto la clasificación mueblería y master mueblería. Contamos con tableros de MDF Trupam, tableros de MDF pintado Durolac, listones de madera o tablas bajo el nombre comercial de MSD Arauco y aglomerado de MDP. Entonces, hacer una pequeña introducción de paso que vamos esperando a sus demás compañeros que se vayan conectando.
y aprovechamos este tiempo en conocer qué cosa es la melamina, ¿no? Ciertas características que podemos encontrar en melamina Vesto que se puedan transformar en beneficios para ti, el que va a trabajar el tablero, y para el usuario, ¿no? Para el usuario final del producto. Entonces, como bien sabemos, la melamina cada vez más forma parte del tema de la industria del mueble. Y esto se debe a que es un tablero ya con una terminación, no necesita darle un acabado de barniz, laca, teñirlo. Entonces, esto acorta mucho el proceso de producción en tiempo, ¿no? Lo cual podemos hacer una entrega de un mueble en menor tiempo si comparamos el trabajo con un tablero o una madera que no lleva ningún proceso o que no tiene ningún recubrimiento. También, otra ventaja es que tiene una estabilidad estructural, en la cual tiene una humedad, un porcentaje de humedad muy bueno, en la cual va a estabilizar las partículas de madera. Pero, ¿qué cosa es un tablero melamínico? Un tablero melamínico está compuesto por dos partes. La primera de ellas es el papel melaminizado, lo que vamos a encontrar a los extremos y lo que va a estar en contacto con nosotros. Esto también lo podemos dividir, lo podemos desglosar, que una de ellas sería el papel decorativo, en la cual va a llevar impreso el diseño maderado, el color entero, el diseño clásico, el diseño textil, pero sobre ese papel se va a añadir resina, ¿no? A los que han estado viendo el video, y han estado atentos en el proceso de construcción, de fabricación de una melamina, hay una parte que se le aplica resina, y esta resina se llama melamina, lo cual le da el nombre técnico al producto, tablero melamínico. ¿Sí? Si por ahí se preguntaban, oye, ¿por qué se le llama melamina? ¿O qué cosa es la melamina? La melamina es la resina que se le coloca en la parte, o se le recubre al papel. Una vez que se transforma en papel melaminizado, se impregna en un tipo de aglomerado que es el MDP. Y este MDP también aporta mucho en el tema de la trabajabilidad y el tema de la habilitación del producto. ¿Pero qué cosa es el MDP? El MDP es lo que estamos viendo a continuación, ¿no? Primero, ¿qué significa? Significa tablero de partículas de mediana densidad. Entonces, esto quiere decir que son partículas de madera, de pino, de 100% pino libre de impurezas, que van a estar situadas o que van a tener un orden estructural que también va a tener su porqué, ¿no? Las partículas finas los vamos a encontrar a los extremos, y estas partículas finas tienen la función de proteger al tablero melamínico y obtener un corte limpio, ¿sí? Un corte limpio libre de astillamiento, y también para poder tener un canto perfecto para que se pueda adherir el tapacanto. Las partículas largas y esbeltas que encontramos en el medio, que son partículas grandes, conformar la consistencia del tablero aglomerado, ¿no? Que sea un tablero compacto y que permita tener un beneficio en el tema de fijaciones. O sea, si voy a utilizar el tornillo para hacer una unión entre pieza y pieza, entonces el tornillo va a ingresar y va a tener un mejor ajuste, ¿no? Generando así una estructura duradera, una estructura estable. En conjunto, aportarían a tener una limpieza de corte superior, lo cual cuando trabajamos con melamina es lo que tiene que ver, ¿no? Lo que tiene que primar. El tener un acabado prolijo al momento de hacer uniones entre pieza y pieza. Y aquí un ejemplo para poder saber de que también se puede hacer un corte 45, lo cual aportaría mucho estéticamente, ocultando el tema de fijación, ¿no? Ya que para poder hacer la unión de estas dos piezas, por lo general se necesitaría galletas de madera encoladas o también utilizar algún elemento, un adhesivo de contacto. Sí, pero a lo que voy es el obtener estas uniones limpias. ¿Qué tipo de aplicaciones le podemos dar a la melamina? Principalmente considero tres, o sea, de las otras o tantas que podemos hallar en el mercado. La primera de ellas es la mueblería, ¿no? O sea, podemos hacer muebles con melamina, eso está muy claro.
pero también podemos utilizarlo como revestimiento, o sea, en paredes, ¿sí? Lo podemos pegar en las paredes. Obviamente que detrás de ello hay un proceso que, bueno, también hemos hablado en capacitaciones anteriores acerca de este proceso. Igual, próximamente, podría ser un tema también muy, muy interesante, ¿no? Lo siguiente es el tema decorativo, o sea, utilizar la melamina no solamente como un elemento funcional, o en este caso ya de aplique en ambiente, sino transformarlo en algún elemento decorativo, en alguna forma particular, como estamos observando en la imagen, ¿no? Y también me permite poder confirmar la consistencia del aglomerado y el tema de la limpieza de corte superior en los bordes, ¿no? Pero más allá de saber qué tipo de aplicaciones darle, lo que tenemos que tener presentes en dónde utilizar melamina, en qué tipo de espacios. Ahora, y aquí es muy fácil, la melamina se utiliza en espacios que siempre sean en interiores, o sea, obviamente todos los espacios que intervengan en un domicilio, pero no podrían ser utilizados, no se recomienda ser utilizados para exteriores, tanto, no sé, quieres hacer un mobiliario para que esté en el jardín o para que esté en el techo expuesto a la lluvia, ¿no? Al sol o a la humedad. Entonces, si ese fuera el caso, el tiempo de vida del tablero melamínico se vería reducido, ¿no? En la cual se estaría generando algún comportamiento de la estructura, como uno de los más conocidos cuando se deja el tablero a la intemperie, que es el hinchamiento, ¿no? Bueno, aquí hay algunos ejemplos en la cual se ha aplicado lo que ya hemos hablado, el tema de revestimientos, ya combinado con una estructura, ¿no? Que integran que forma parte un mueble, o netamente decorativo, ¿sí? Bueno, muebles para interiores y también muebles para ambientes húmedos como la cocina o también el baño. Podemos encontrar melamina Vesto en espesor de 18 milímetros en todos los diseños, también en 15 milímetros, pero en color blanco y en algunos diseños clásicos. El formato es 2.15, 2 metros 15 de ancho y 2 metros 44 de largo. ¿Qué tipo de terminaciones podemos hallar dentro de las colecciones melamina Vesto? Son 5. La primera de ellas es mate natural, froze, hilados texturizados y softwood. Estas terminaciones aportan al diseño en la cual se haya aplicado ese tipo de terminación, en la cual le va a dar un toque más de realismo, ¿no? Por ejemplo, en un diseño maderado dentro de la colección Tendencias, podemos hallar las terminaciones mate natural, la cual le va a dar una sensación mate, bueno, ya esto ya su mismo nombre lo dice, pero no es el clásico alto relieve, ¿sí? Sino que por todo lo contrario es un por hundido, no sé si esté bien dicho, pero sería como un bajo relieve, ¿no? Asemejándose a una chapa natural de madera que tiene estos pequeños poros causados por las fibras. Pero también contamos con la terminación softwood, la cual sí es un alto relieve, que al tacto va a dar la sensación de que estemos tocando, valga la redundancia, las fibras de la madera, las vetas de la madera, los catedrales, ¿no? O el mismo diseño que esté. El froze y texturizados para la colección clásicos y unicolores, y la terminación hilados para la colección textil, ¿no? Porque en un diseño textil lo que busca, bueno, estamos hablando de un diseño textil que lo vamos a ver en breve también, estamos hablando de un tejido. Entonces, lo que buscamos, lo que se busca es realzar este tejido, que no solamente se vea de lejos, o cuando te acerques a tu mueble, que tenga una especie de tejido, sino que a contraluz, al tacto, se vea más realista, ¿no? Eso, este es el paso, o un paso más adelante que se tiene que dar en el tema de la melamina, porque quizá muchos clientes puedan pensar de que un tablero melamínico es sumamente liso y que va a encontrar 4 diseños. Contamos con 4 colecciones, que es Tendencias, Textil, Clásicos y Unicolores. En la colección Tendencias vamos a encontrar los siguientes diseños.
que bueno, son maderados innovadores, que podemos clasificarlo tanto por tonalidades, por estilos, no sé, por patrones. Por ejemplo, si tienes un proyecto y ese proyecto requiere de un maderado claro, podemos utilizar el teca ártico, que es muy, muy utilizado, muy, muy conocido, el Venecia, el Agoura, o por ejemplo estás buscando un estilo maderado que tenga mayor presencia de nudos, entonces para que puedas obtener este estilo rústico, puedes usar el mismo roble cava que se encuentra en la imagen, no sé, el cendre janinado toscana o el freno europeo, la cual tiene unos catedrales muy, muy bonitos, ¿no? Y así, y nos podemos ir pasando hablando de los diversos estilos que puedes encontrar en tendencias, la cual amplían las opciones que le puedes ofrecer a tus clientes. Después tenemos el textil, que ya hemos estado conversando acerca de la terminación que encontramos de esta colección. Tenemos tres tonalidades en textil, bajo el nombre de seda note, el lino chiaro y el seda giorno. La colección clásicos, para aquellos proyectos de verdad que son, bueno, clásicos, clientes quizá un poco conservadores, que no se atreven a tener un maderado un estilo muy rústico y quieren algo un poco más sencillo, entonces tenemos el wenge, una variación del wenge que es el wenge oscuro, el haya, cedro, sapel y cerezo. Y por último tenemos la colección unicolores. Bueno, colores enteros, una variación del blanco, que es el blanco nieve, quizás para aquellos proyectos que requieran de un blanco más fuerte, tienes esta opción de blanco nieve. Y bueno, y esto es la colección Unicolores. Bueno, hago este pequeño espacio solamente para poder hacerles recordar que pueden dejar sus preguntas en el chat. Igual vamos a estar atentos para poder atender cualquier duda que se esté generando, y una vez que termine de explicar de melamina Vesto, voy a hacer esta pequeña pausa en caso haya alguna consulta respecto a lo que hemos estado viendo hasta el momento. ¿Sí? Entonces, tenemos otra clasificación que es melamina Vesto resistente a la humedad. Este tipo de melamina va a ser utilizado y recomendado para ambientes muy húmedos, como es el baño, la cocina o casa de playa. Contamos con 15 diseños disponibles en este tipo de sustrato. La forma de identificarlo es mediante la tonalidad verdosa que se va a encontrar en los cantos, ¿sí? Y este tipo o esta clasificación de melamina es netamente utilizada para ambientes húmedos. Ahora, ¿por qué César me ha dicho que es resistente a la humedad? ¿Por qué me haces esta aclaración? Porque a veces puede existir una pequeña duda o, vamos a decirle, sí, duda, que puedan asociar a un tablero resistente a la humedad con resistente al agua, ¿no? O con resistente, porque se podrían confundir con estas dos letritas, y he leído y he escuchado muchas veces cuando iba a tienda, que le llamaban hidrófugo, hidroresistente, hidrorepelente. Entonces, estas terminaciones no van acorde al tipo de clasificación, ¿no? Y todos los tipos de melamina que tengan ese tipo de clasificación de RH van a tener esta consideración resistente a la humedad. Y básicamente es por el tipo de adhesivo que se utiliza al momento de fabricar un aglomerado. Un tablero aglomerado MDP, el adhesivo que se utiliza es un adhesivo ureico. Y para que sea resistente a la humedad, o sea, se añade otros componentes, pero el componente que prima es la resina melamínica internamente, ¿no? La cual ayuda a como que retroceder el proceso de hinchamiento cuando entra en contacto con un ambiente muy húmedo, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos que considerar siempre un tablero RH en un ambiente de cocina, un ambiente de baño. Y para terminar, o sea, quizá, ¿por qué el ambiente de baño o la cocina es muy húmedo? Es por el tipo de acción o artefactos que se encuentran dentro de ellos, ¿no? Por ejemplo, en una cocina, el efecto de condensación al momento de hacer la cocción o cocinar, utilizar la cocina, como artefacto,
genera ello alzando o elevando el porcentaje de humedad dentro del mismo ambiente, y si no tiene un desfogue o una ventana, esta condensación o este porcentaje de humedad se concentra en ello y perjudicaría el mueble. En caso, no se tendría este tipo de clasificación, y si no, se estaría canteando a los cuatro lados, ¿no? Más adelante, vamos a hablar acerca del canto también, un poquito. Bueno, tenemos aquí unos proyectos, unos arquitectos muy conocidos que se han implementado y se ha utilizado, en este caso el caramel, y en este caso en la parte inferior el roble rústico, y en la parte superior tiene el Venecia. Me permite también ver esta imagen y comentarles que uno de los usos que no se estaría recomendando la utilización de melamina en un ambiente de cocina o en la estructura del mueble de cocina sería en las cubiertas, ¿no? En la parte donde se hace el desfonde para poder colocar el lavadero, para poder colocar una cocina empotrada, en caso sea ese sea el caso. ¿Y por qué? Porque el tablero de melamina estaría sometido a tres factores, en la cual reducirían el tiempo de vida notablemente, ¿sí? Porque uno de los factores sería el contacto continuo con el agua. Si ya hacemos este corte para colocar el lavadero, ya sea superpuesto o sobrepuesto, ya se estaría generando un pequeño punto débil, porque va a ser muy difícil de que no le caiga agua, ¿no? Entonces, el contacto continuo con el agua, cuando la melamina se utiliza como superficie de mueble de cocina, podría perjudicarlo. Lo siguiente es el tema de los objetos punzocortantes. No sé si les mencioné que la resina melamínica aporta mucho a la alta resistencia a la abrasión. Entonces, podemos utilizarlos como cubierta de distintos muebles, en la cual no se va a desgastar. Por ejemplo, como escritorio y el mouse va a estar en contacto en roce continuo y va a mantener la misma tonalidad, entonces no se va a desgastar. Pero en ese caso, con objetos punzocortantes, sí podría generar un corte según también la fuerza que pueda caer, pongámonos como ejemplo muy claro el cuchillo, ¿no? Podría generar un corte, y por más mínimo que sea, si llega a exponerse el aglomerado de MDP, bastaría que quede expuesto y podría generarse una especie de ampolla, porque le va a caer agua de forma diaria, ¿no? Y lo siguiente, el tema de las temperaturas. Un tablero melamínico puede soportar, y se recomienda que es el tope, hasta 50 grados centígrados. Entonces, si el usuario de este mueble, considerando que tenga un tablero melamínico como cubierta, saca de la cocina, del fogón, una olla y lo coloca en la superficie, al instante no le va a suceder nada, porque no estaría llegando a los 50 grados centígrados, donde va a llegar a afectar al tablero, en este caso a la cubierta, porque todas estas afectaciones son estéticas, es que se quede más tiempo, en la cual en la base o en el punto de la parte baja o la parte base de la cacerola con la melamina pueda llegar hasta 50 grados centígrados, y esto ya podría generar una marca, ¿no? Y para terminar con la explicación de melamina Vesto, comentarles que melamina Vesto cuenta con protección de cobre antimicrobiana, que quiere decir que son sales de cobre que se van a encontrar en la superficie, en las dos caras del tablero, que va a eliminar, inactivar y eliminar hasta el 99.9% de virus, bacterias y gérmenes. Ahora, ¿por qué virus? Porque recientemente se hizo un estudio adicional a la protección de cobre que ya tenía melamina Vesto, para poder confirmar si efectivamente también puede eliminar, en este caso, el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Sobre la superficie, y efectivamente sí, lo puede eliminar hasta un 99.9%.
Entonces, esto convierte al tablero no solamente en antibacterial, como siempre lo hemos estado comentando en todas las capacitaciones, sino que también que sea un tablero antiviral. Y que esta propiedad, que esta característica que tiene el tablero, se traslade también en tus muebles, ¿sí? A tus muebles. Entonces, si tú estás haciendo en estos momentos un mueble con melamina de esto, se puede decir que el mueble que estás haciendo, en este caso, por ejemplo, un velador, es antiviral y antibacterial, ¿no? Y se lo puedes comentar a tu cliente también. Y para poder sustentar lo que les estoy comentando y puedan obtener más información acerca de ello, pueden visitar la página web www.arauco.com, que al final también lo voy a dejar, y también la página web lo vamos a ver el día de hoy, para que puedan descargar información acerca de ese tipo de protección de cobre antimicrobiano. No sé si hasta ahí hay alguna consulta, Almendra, no sé si hay alguna duda. A ver, César, tenemos por aquí algunos comentarios. Bueno, en realidad tenemos bastantes saludos por acá. Saludos de Mario Hernández. Buenas tardes, Mario. Jesús, ¿cómo están? A ver si nos dicen desde dónde nos están saludando también, como para poder conocerlos un poquito más. Saludos de Enerpita, de la señora Gloria Chogna, de Manolo. Saludos de Freddy La Rosa Lescano, de Diana Torres. Tenemos por aquí otro saludo de Julián Delgado. Desde YouTube nos está viendo Manuel Guzmán. Ok, Ñañita, tenemos buenas tardes. A ver, vamos a ver cuál es su nombre. ¿Cuál es su nombre? Tenemos por aquí saludos del señor Nelson Gómez. El señor Augusto Félix Ore dice, me gustan los modelos de Arauco. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pronto vamos a tener unas novedades, estimados, a todos. Luego tenemos a Guamán Mandujano, buenas tardes, ¿qué tal, cómo están? A ver, saludos desde Lima, de Eric, saludos desde Chosica, de Alejandro Arana, saludos desde Colombia, de Iván Flores. Para que veas, necesitar internacionalmente tu clase. Sí, sí. Saludos a todos los que se van conectando. Carlos González. Bueno, Aguilla Costa también. Hola, buenas tardes. Saludos desde Santanita, de Elizabeth Guamán. Mario de San Juan de Miraflores. Saludos desde San Martín de Porres. Y bueno, tenemos por aquí saludos desde Hilo, desde el hermoso puerto de Hilo, de Enrique Pérez. Nelson Gómez también nos saluda desde allá. Saludos a todos. En Hilo, bueno, creo que están conectados casi en todos los distritos de Lima. Lurín. Por acá tenemos también a Villa El Salvador. Elizabeth nos dice, Arauco tiene buenas texturas. Ah, muchas gracias, Elizabeth. Se vienen novedades, ¿no, César? Muy pronto. Sí, de todas maneras, sí. Bueno, tienen que estar atentos a las redes sociales de Arauco y de distribuidora Arco, porque vamos a tener novedades referentes a diseños de melamina Vesto. Sí, así que tienen que estar atentos, de todas maneras. Perfecto. Bueno. Seguimos con los saludos. ¿Tienen alguna consulta? La pueden dejar en los comentarios y así César nos ayuda a absolverlas. Pueden dejar ahí cualquiera de las consultas que tenga. Y bueno, a lo largo de la capacitación vamos a hacer algunas pausas y por ahí vamos a poder absolverlas. ¿No es cierto, César? Sí, de todas maneras. De todas maneras, siéntanse libres en hacer las consultas acerca del tema que estamos viendo y que vamos a ir desarrollando. O sea, yo soy gustoso de poder leerlos, de poder ayudarlos, así que, no sé, empezamos, continuamos. Perfecto, continuamos, sí.
Lisa, a ver. Ah, mira, acá hay una consulta antes de ir a continuar. El señor Augusto Félix Ore dice, ¿cuánto tiempo dura el sustrato antibacterial? Ah, muy buena pregunta. Entonces, esto me permite comentarte, estimado Augusto, es que no es el sustrato antibacterial, son sales de cobre que se encuentran en las superficies melamínicas. No está dentro del sustrato de la melamina, del tablero, ¿sí? Entonces, dicho esto, el tiempo de vida de la protección de cobre antimicrobiana va a estar presente durante también todo el tiempo de vida del tablero de melamina, puntualmente de la superficie. ¿Qué pasaría si yo tengo un tablero de melamina y lo lijo? O sea, siendo un poco extremistas en el ejemplo, pero lo lijo. ¿Voy a tener la protección de cobre antimicrobiana? No, porque al momento de lijar estás retirando la resina y se estaría yendo con la lijada esta protección de cobre, ¿no? Eso sería. Entonces, es importante darle un buen mantenimiento, indicarle al cliente cómo se debería de limpiar, no utilizar líquidos abrasivos en el tema ya del mantenimiento, ¿no? Ya cuando el cliente está utilizando el mueble. Y bueno, quizás estos puntitos lo podemos ver más adelante, si alcanza tiempo, porque yo con mucho gusto les puedo comentar. Así bueno, es. Acá Eric Sáenz nos dice, ¿habrá nuevos colores este año? Quiere la primicia, César. Sí, de todas maneras, Eric. Pero, igual, pronto vamos a tener novedades, y pronto es más antes de lo que te esperas. Así que tienes que estar atento a las redes sociales de Arauco, de Distribuidora Arco, y todo ello, ¿no? Uh-huh. Nos consulta Guilla Costa, ¿recomienda ensamblar con tarugos los muebles? La instalación de tarugo encolado es una opción, pero va a depender mucho del tipo de, o en qué parte de la estructura vas a utilizarlo, ¿no? O sea, se utiliza mucho cuando quieres tener una unión limpia en ambas partes. ¿No? Sabemos que si hacemos una unión con tornillos, la cara donde va a quedar expuesta la cabeza del tornillo, lo único que podemos hacer es taparla con un tapatornillo. En cambio, el tema del tarugo sí podemos tener esa unión limpia. Se recomienda mucho en sitios que aporten estéticamente, por ejemplo, cubiertas. Si son muebles pequeños o medianos, podemos hacer incluso todo un armado de muebles entarugado, pero por lo general son cubiertas, ¿no? Si quieres, porque para poder colocar una cubierta, un lateral, si es necesario colocar algún listón o una pieza adicional con tornillos, ¿no? Eso sería. Bueno, acá Sergio Pera nos dice, aquí desde el bus recibiendo la charla, así que todos conectados, no hay excusas. Bueno, el señor Alejandro Lara nos está haciendo presente su comentario, hay buenos tableros, pero bajen el costo. Bueno, nada, ¿continuamos con la capacitación? Sí, claro, sí, ¿sí? Continuamos. Perfecto. A ver, continuamos. O sea, el tema de hoy, para los que se vienen conectando, es fundamento del despiece y vamos a ver un poco de optimización y al final vamos a utilizar el optimizador. Así que inviten a los amigos que quieran aprender de muebles y, bueno, también saludar a todos los que están conectándose en este momento. Si hablamos fundamento de despiece de muebles, vamos a hablar algo muy básico, ¿sí? Algo muy básico. Porque también es un tema muy amplio. Entonces, para poder tener una noción muy buena, empezamos con esta pequeña frase, la cual dice que las estructuras de melamina bien diseñadas y con un adecuado ensamblaje, por naturaleza van a ser muy resistentes. Esto quiere decir que si nosotros hacemos un buen diseño y empleamos un ensamblaje o sistema de fijaciones en lugares estratégicos y en donde se debería colocar o aplicar o instalar un buen sistema de ensamblaje,
podríamos tener un mueble que pueda durar mucho tiempo, en el tema tanto estructural y en el tema estético. ¿Pero qué cosa es el despiece de mueblería? El despiece de mueblería, por definición, la palabra despiece significa descomponer algo en distintas piezas, ¿sí? O sea, si buscamos en diccionarios, bueno, ya muy pocos usan diccionario, buscamos en Google o en Wikipedia, ¿qué cosa es despiece? Entonces siempre nos van a decir que es descomponer algo en distintas piezas. Pero si ya hablamos despiece mueblería, no solamente nos bastaría descomponer un mueble en distintas piezas, sino que tenemos que hallar la medida de cada una de las piezas y entender cuál es la naturaleza de cada una de ellas, que van a terminar conformando un proyecto. En este caso, un proyecto de mueblería. Como vemos en esta pequeña línea, o sea, he querido reducir porque hay muchos procesos y subprocesos en la elaboración de un mueble, pero puntualmente estamos hablando de un diseño que parte ya de la información que uno recoge del cliente y del mismo ambiente, y una vez que se ha recopilado esta información y se considera la necesidad de mueble que tiene el cliente, ya se hace un diseño, ¿no? Entonces, ya sea mano alzada, muchos están utilizando un programa de modelado para hacer sus diseños, entonces eso es válido, pero para que este diseño pueda materializarse, pueda pasar a un proyecto real, existe el despiece, en la cual este diseño vamos a empezar a descomponer y hallar la medida de cada uno, ¿no? Y luego ya pasaría el tema del armado. Así que, como vemos acá, el despiece es fundamental, así que tenemos que hacer un despiece bien atentos, tener mucho cuidado con las medidas, con los descuentos que se estaría realizando. ¿Para qué? Para que en el tema del armado no nos quede, no sé, una puerta más grande que la otra, unos laterales muy pequeños, o que no se haya considerado alguna pieza de refuerzo en la estructura, ¿no? Entonces, en resumen, consideramos que la importancia del despiece nos va a ayudar a materializar nuestros diseños, obviamente respetando criterios de construcción, ¿no? No siempre lo que vamos a diseñar va a ser llevado tal como está, se va a construir, ¿no? Porque el papel aguanta todo, como dicen. Entonces, vamos a tener que ajustarlos con ciertos criterios constructivos como tolerancias en longitudes, soportes, justo como la pregunta que nos había comentado, en qué momento utilizar tarugos, ¿no? En qué momentos, por ejemplo, a ver, acompañando la pregunta, o sea, si he dibujado este mueble y quiero colocar tarugos, ¿en dónde podría colocar tarugos? Sería aquí en la parte de esta división, de esta pequeña división. ¿Por qué? Porque si yo coloco tornillos, para poder unir esto con tornillos, tendría que colocar tornillos en la parte superior de la cubierta, en la cual estéticamente no se estaría viendo muy bien. Entonces, una muy buena opción es tarugos, porque no, el tarugo no va a tener un soporte de peso, de carga, muy fuerte. ¿Sí? Entonces, eso para poder complementar la respuesta que nos hizo nuestro amigo, creo, amiga, el día de hoy. ¿Qué tipo de unidades de medida debemos utilizar? Ya que al momento de hacer un despiece vamos a trabajar con números, pero la unidad de medida recomendada sería milímetros, porque nos va a otorgar mayor precisión y porque un mueble de melamina es milimétrico. Hay que trabajarlo a milímetro. Por más, muy, muy básico, simple que parezca, de que, uy, me pasé un milímetro, antes podría parecer algo normal, oye, pero un milímetro no es nada, ¿no? 2 milímetros, 3 milímetros, pero en el tema de la melamina, 1 milímetro cuenta, hasta medio milímetro cuenta. Así que la unidad recomendada es la unidad milimétrica, y también es mucho más fácil porque vamos a trabajar con números enteros, ¿no? No vamos a trabajar con decimales, lo que sí pasaría si trabajamos con centímetros. Lo que debemos de considerar una vez hecho el diseño es tener las medidas generales, que en este caso serían la altura, el ancho y la profundidad, y
Esto por lo general se obtiene en centímetros porque eso es lo que te da como información del cliente. Necesito un mueble, no sé, una biblioteca, un librero de un ancho de 50 centímetros, un alto de 1,5 metros y una profundidad de 40 centímetros, ¿no? Entonces, nuestra chamba ya es trabajarlo y pasarlo a milímetros. Y es fácil, o sea, agregarle un cero, multiplicarlo por 10. Y, por ejemplo, 54 centímetros, lo llevamos a milímetros, 540 milímetros, ¿no? 40 centímetros, 400 milímetros, 34 centímetros, 340 milímetros. Saber las partes del mueble que vamos a despiezar también es fundamental porque de esta forma vamos a poder. A ver, disculpe, ya. Porque de esta forma nosotros vamos a saber qué tipo de piezas vamos a tener que identificar y descomponer. Por ejemplo, en el mueble que vamos a despiezar el día de hoy o vamos a intervenir, sería un velador. Un clásico velador que tenga un cajón y una puerta. Estamos considerando colocar dos listones que van a ser amarres para poder unir la cubierta. Esta es la estructura que vamos a empezar a despiezar. Entonces, lo he clasificado por piezas. Importante que cuando generemos algún diseño de un mueble, tenemos que tener algunas consideraciones en diseño. Por ejemplo, en este mueble estoy considerando de que la cubierta sobresalga 20 milímetros de la profundidad o del lateral que estamos observando a continuación, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar las puertas y el frente y cajón de manera externa, lo cual, obviamente, para que tenga una simetría y pueda estéticamente verse bien, se tendría que complementar con ello, ¿no? Porque imagínense que tú consideres o que el techo, que la cubierta, vaya a la misma distancia del lateral. Entonces, al momento de colocar estas puertas o este frente, quedaría expuesto y como que, o sea, geométricamente o como que no tendría una muy buena composición, ¿no?, del mueble. O sea, vamos a ver aquí algunas piezas, o vamos a clasificar en piezas lo que se tendría que hallar. Primera de ellas serían las piezas internas, que básicamente es descontar del ancho del mueble el espesor de los laterales. En ese caso, como se está trabajando con melamina de 18 milímetros, tendríamos que sumar estos 18, la cual nos va a dar un total de 36 milímetros. Y esos 36 milímetros lo vamos a descontar del mismo ancho, que es 400 menos 36, la cual nos va a dar un total de 364, lo cual sería la medida de largo. Sí, vamos apuntando en el arco largo o alto, 364, y colocamos la profundidad del mueble, que es 320, porque va a ser la misma profundidad de las medidas generales, descontando esta consideración de 20 milímetros. Lo siguiente de piezas internas que podemos hallar en este mueble o en este modelo serían los listones de carga que estamos observando. Estos listones de carga van a tener una función de poder soportar la cubierta y de poder hacer para poder unirlas, ¿no? Para atornillarlo en la parte baja y que no se pueda exponer los tornillos por la parte superior del mueble. Igual el largo es de 364 porque se aplica la misma operación y el ancho va a ser de 100 milímetros porque es un ancho estándar, podría ser hasta desde 70 hasta 100 milímetros máximo para que pueda cumplir esta función de soportar la cubierta, ¿no? Entonces vamos a ir agregándolo a nuestro Excel, a nuestro blog, donde vamos a ir añadiendo las medidas. Necesitamos dos piezas internas de listones de carga por un largo de 364 y por un ancho de 100. Bueno, el nombre, el listón de carga, si deseas, lo puedes codificar de forma
de forma alfabética, pues como es la segunda pieza que estamos hallando, pues es la pieza B y la parte donde se estaría canteando. Dejamos las piezas internas porque ya no encontramos otras piezas que estén dentro de los laterales. No vamos con las piezas externas. En este ejemplo, las piezas externas lo conforman solamente los laterales, en la cual vamos a hacer solamente un descuento en el tema de altura, porque la altura general del mueble era 540. Vamos a descontar el espesor de la cubierta, que es 18, lo que nos va a dar un total de 522. Y el ancho sería igual a la profundidad del mueble, ¿no? Que es 320. Necesitamos dos laterales de 522 de largo por 320 de ancho, el número de laterales, y lo vamos a cantear a los cuatro lados. Otras consideraciones que vamos a tener en cuenta en el tema de la estructura sería elevar la base a 18 milímetros del piso. ¿Por qué? Porque estoy, en el tema de diseño, quisiera de que los laterales generen una especie de sensación de patitas, ¿no? Podemos colocarlo a 90 grados, o sea, podemos colocarlo al ras sin generar esta elevación, sí, también, pero tendría que colocar ya no solamente topes de plástico, sino tendría que colocar unas patas de plástico, que pueden encontrar también en distribuidor a arco, y para poder elevar esta base o esta pieza del piso. Aquí solamente bastaría con dos topes de plástico porque elevan algo de 2 a 3 milímetros y con eso sería suficiente. Lo siguiente serían las cubiertas o el techo. La forma de hallarlo es mediante el ancho general y la profundidad general del mueble, que es 340 por 400. El tipo de canto va a depender mucho. Puede ser canto delgado o canto grueso, aunque el uso de canto delgado es sobre todo para estructuras y el canto grueso es para las piezas muebles que van a tener contacto directo con el usuario. Por ejemplo, en las cubiertas de un escritorio no se recomienda colocar tapacanto delgado porque al momento de estar tú trabajando en el escritorio, uno suele apoyarse en el borde y estos filos son filosos, valen la redundancia, ¿no? Genera un cierto filo cuando se utiliza tapacanto delgado. Así que se recomienda mucho el tapacanto grueso porque al momento de habilitarlo se genera una pequeña curvatura en la cual al contacto con, de nuevo el ejemplo, con el brazo va a ser mucho más confortable. El otro punto es acerca de medidas de cajón, ¿no? Medidas de cajón. En este mueble vamos a colocar un cajón y la forma de nosotros hallar la medida general de este cajón, que en este caso sería el ancho, sería descontando tanto el espacio de las correderas. Una corredera telescópica ocupa de 12 milímetros y medio hasta 13 milímetros, ¿no? Por espacio de corredera. Entonces, en total sería 26 milímetros si redondeamos este punto. Tendríamos que descontar 36 milímetros del ancho general del mueble y también descontar el espesor de los laterales. Usar casi la misma operación que utilizamos para poder hallar las piezas internas. Entonces sería de esta manera: 400 milímetros del ancho general menos los 36 milímetros de la sumatoria de las correderas. Esto nos daría un resultado de 364. Y estos 364 le tendríamos que restar los 26 milímetros de las correderas. Perdón, 36 milímetros de los laterales y 26 milímetros de las correderas. Lo cual nos da un total de 338. Y la profundidad siempre vamos a reducirle 2 centímetros aproximadamente para que la estructura del cajón no sea exactamente la misma profundidad de la estructura del mueble, porque puede haber momentos que al tiempo de cerrar el cajón pueda chocar con el fondo
y no pueda generar el tope, en la cual evite que se abra, ¿no? Porque toda corredera tiene una especie de tope en la parte final con un jeve, la cual atrapa y evita que se aperture fácilmente el cajón. A ver. Y si ya estamos hablando de estructura del cajón, existen también otras consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta. Uno es cómo se estructura. Los laterales se recomienda que estén fijados a los lados, ¿no? Esto nos va a tener, nos va a permitir tener un muy buen soporte estructural dentro del cajón. Lo siguiente es el espacio en la tapa o en el frente, mínimo 20 milímetros en la parte superior y mínimo 10 milímetros de espacio en la parte inferior, como estamos viendo acá. Son consideraciones que vamos a añadir cuando tengamos que descubrir el tamaño de la tapa del cajón. Ahora, si vamos a hacer un mueble que el cajón va a tener que soportar objetos pesados, y esto se utiliza mucho en los muebles de cocina, en los cajones de estos muebles de cocina, se recomienda colocar un listón, en este caso de soporte de carga, para evitar que al momento de colocar cosas pesadas se pueda desfondar el Durolac, ¿no? O el tablero que estés utilizando acá. Para ello se recomienda colocar el fondo de cajón con una ranura, que sea inserto mediante ranura, dejando 18 milímetros de espacio para poder colocar entre un listón o dos listones, dependiendo del tipo de cajón que tú estés haciendo. De esa forma nosotros vamos a evitar de que el cliente en un momento determinado nos diga, oye, se está desfondando, pasó o le puse, no sé, este artículo y se empezó a hundir, ¿no? Así que estos datos tenemos que tenerlo presente siempre. Y en cuanto a descuentos, ya hemos hablado mucho de la estructura, en cuanto a descuentos se aplicaría casi lo mismo operaciones de hallar piezas internas que habíamos hablado al inicio. Por ejemplo, para hallar la pieza que es la trasera y frente, vamos a hacer lo mismo, descontar el espesor de los laterales. 338 menos 36 nos da un total de 302 y este va a ser el largo de estos laterales, ¿no? Este trasero y frente. Y de los costados nos vamos a guiar de la profundidad del cajón, de la estructura, que es 300, pero algo que no les he comentado es la altura. La altura de un cajón va a depender mucho también del tipo de mueble que estés haciendo. Entonces, no es que exista una altura estándar o lo vamos a poder calcular según también el espacio que tengamos. En ese caso, para veladores, hay una altura estándar o una altura que se viene manejando que es de 150, es decir, 15 centímetros, porque es un espacio suficiente para almacenar pequeños objetos que una persona pueda tener en su dormitorio y que pueda guardarlo en su velador. Así que esto sería una altura recomendada, es por ello que lo estoy trasladando en este ejemplo. Vamos a utilizar un fondo de cajón de melamina de 18 milímetros. También descontamos 36, que son sumatoria de espesores laterales. 338 menos 36 y 300 menos 36. Lo cual se va a convertir en una pieza de 302 por 264. No sé si hasta ahí hay alguna duda, Almendra. Quizá muchos números. Se pueden estar mareando. Hasta ahí, no sé si tienen alguna consulta, estimados. Sí, para poder ayudarlos. A ver. Creo que, a ver. Tenemos acá a Guamán. Elizabeth nos dice, qué bueno, ahora en nuestras visitas a los clientes le vamos a sugerir estos puntos como que los tableros de Arauco son antiviral más bacterial.
Ah, qué bueno, Elizabeth. Sí, es importante. O sea, casi al final, bueno, cuando les enseñe el optimizador, en breve será, les voy a compartir la página web, ¿sí? Nos comenta Eric, ¿puedes compartir esas imágenes? Nos indica. Bueno, para su buena suerte, esta capacitación va a estar grabada en Correcto. la página, ¿cierto? Sí, va a ser grabada en la página de Facebook, también la tienen en YouTube, así que ahí va a quedar grabada y pueden igual volver a revisar nuevamente la capacitación. Bueno, ¿alguna consulta adicional? Bueno, Raúl Belito nos indica todo está bien, puedes continuar. A Listo, ver. Raúl, muchas gracias. Espero que les esté sirviendo esta información. O sea, son puntos básicos, sí, puntos básicos, pero no es de más comentarlo, ¿no? Quizá a veces por ahí hay un detalle que no sé, que no nos acordamos. Entonces, este es el momento, ¿sí? Por ejemplo, como la estructura de cajón, ¿no? O sea, hemos tocado muchos puntos en la cual quizá no consideramos o se nos olvidó. Como el tema del fondo de cajón bueno, el fondo de cajón en un cajón. O sea, siempre se recomienda que sea insertado mediante ranura. Mucho, o en algunos casos observo que lo colocan sobre sobre los cantos de la parte inferior de la estructura, con clavos o con grapas. Esto puede servir hasta cierto punto, siempre y cuando sea un cajón muy corto y que los objetos que se almacenen dentro de él no tengan mucho peso. Entonces, ahí podría funcionar. Pero si en un velador, en un mueble de cocina, sí. Colocamos un fondo de cajón con clavos y sobre la estructura, entonces tenlo por seguro que no te va a durar mucho tiempo y que el cliente te va a tener que llamar para que lo vuelvas a pegar. O sea, porque este podría ser la manera más fácil de colocar un fondo de cajón, pero siempre se recomienda hacer en ranurado y este servicio lo hacen en arco, ¿cierto, Almendra? Sí, correcto. Así es. No sé si hay alguna Tenemos, otra consulta. sí, tenemos otra consulta de Carlos González. Nos indica, ¿cuáles son las medidas y el peso aproximado de una plancha entera? Ya, el tablero completo de melamina esto es 215 por 244 y el peso aproximado es de 61 kilos. El tablero completo. Perfecto. Acá tenemos una consulta de Freddy La Rosa, nos dice, el espesor para las correderas siempre va a ser 13 milímetros, ¿es una medida estándar? Para lo que es correderas telescópicas, sí, o sea, siempre 13 milímetros, pero, o sea, como todo accesorio adicional que se le esté colocando al mueble, hay que ver también las medidas del fabricante. Por lo general, la mayoría de este tipo de correderas telescópicas, y hasta incluso hasta las clásicas, tienen un espacio de 12,5 hasta 13 milímetros, ¿no? Ya si estamos hablando de otro tipo de correderas como las correderas ocultas, es otro cantar en el tema de instalación, ¿no? Pero aquí solamente estamos utilizando las telescópicas. Nos indica Elizabeth, es mejor hacer las ranuras, se ven más estéticas y más seguras. Sí, aparte es más fácil, o sea, es más fácil en el tema de instalación, porque ya están las ranuras. Y lo único que tienes que hacer es insertar el fondo y listo. En cambio, si colocas el fondo con clavos, es más tedioso porque vas a tener que clavar uno por uno. O sea, y como te había comentado, o creo que no, este tipo de aglomerado al momento de utilizar una fijación de clavos como que no es tan recomendable, ¿no? Siempre podría ser tanto tarugo, siempre y cuando sea encolado, o tornillos, o también por ahí leí uno que decía del sistema Minifix, ¿no? Así es.
Miguel González nos consulta, ¿a qué altura debo colocar las correderas? Va a depender también mucho del cajón, o sea, si es un cajón de esa altura de 150 y tú lo colocas al ras, o sea, no tanto al ras, tiene que ser que 5 milímetros, o sea, medio centímetro de espacio suficiente. Pero si es un cajón alto, ya, pongámonos de 300 milímetros, ya tendría que ser casi al medio para que el soporte de peso de la corredera pueda ejercer una muy buena apertura. Porque si tú lo pones en la parte baja, siendo el cajón muy pesado y muy alto, entonces el cajón se va a venir o va a tener esa sensación como si se viniera hacia adelante, ¿no? Entonces va a ser mucho del tamaño o de la altura de la estructura del cajón que tú estés colocando. Tenemos, bueno, acá un comentario de Alejandro, nos dice, ranuras es más segura en la cajonería. A ver, Julián nos indica, gracias por la aclaración sobre el refuerzo de los cajones. Por otro lado, los cajones, ¿qué medidas máximas se recomienda realizar para que no tengan problemas a futuro? Gracias. A ver, es que medidas máximas, o sea, por ejemplo, hace poco hice ¿cuánto? Un metro, no, 90, sí, 90 centímetros, 80 centímetros, creo, de ancho. Y muy bien, o sea, para ello tienes que, o sea, para ese tipo de muebles que son quizá un poco más anchos de lo normal, ya se estaría considerando estos refuerzos, ¿no? Y también el tipo de correderas. En Arco comercializan correderas telescópicas livianas y pesadas, ¿cierto, Almendra? Sí, ambas. Claro, entonces, o sea, según el tipo de estructura o el tipo de cajón, tendrías que considerar, si es un cajón muy ancho, muy alto, o sobre todo para cocina, tendrías que utilizar las correderas pesadas. Porque ya su mismo nombre lo dice, ¿no? En la cual te va a también dar esta garantía de que pueda funcionar o que pueda tener un tiempo de vida considerable. Perfecto, tenemos acá, bueno, un saludo de Jorge Ortiz, saludos desde el puerto de Hilo. Saludos para Hilo. Perfecto. Bueno, creo que esas son todas las consultas hasta el momento, César. Ya, Sí, está todas hasta bien. el momento. Está bien. Entonces, continuamos. Continuamos a ver en el tema de etapas. Y aquí ya vamos terminando y vamos a ver ya el punto de optimización que sería la siguiente parte. O sea, para etapas, siempre tenemos que hacer un descuento. A ver, me permitan, creo que ya no me sale. Aquí está. Ahí está. Entonces, para etapas. Se considera siempre dejar un espacio o una luz de 3 milímetros, mínimo 2 milímetros entre frente y frente de cajón para evitar fricciones al momento de que se abra la puerta o se aperture la puerta. Entonces estos 3 milímetros van a ser fundamentales y también porque me va a permitir tener cierta tolerancia de poder graduar tanto la puerta y el frente de cajón. Así que este descuento de 3 milímetros va a ser fundamental. Lo siguiente es que de la altura general del mueble, a ver, de la altura general del mueble que es 540, vamos a hacer algunos descuentos. El primero de ellos es el de 18 milímetros, que es la cubierta. Vamos a descontar, que va a ser 522, y descontamos también los 3 milímetros de la unión de la cubierta con el frente de cajón, menos otros 3 milímetros del frente de cajón con la puerta y menos 22 milímetros de consideración de espacio de la altura de la base, lo cual nos va a dar un total de 494. Este número lo vamos a guardar un momento y vamos a continuar con lo siguiente. En la tapa de cajón habíamos hablado, y estoy seguro que se acuerdan mucho, de algunas consideraciones de espacio en la tapa, ¿no? Que mínimo 20 milímetros en la parte superior y mínimo 10 milímetros en la parte inferior. Entonces, en ese ejemplo he considerado dejarle 30 milímetros en la parte superior y mínimo de 10, lo cual me da 40 milímetros. Estos 40 milímetros los voy a tener que sumar a la estructura del cajón.
como es 150, entonces 150 más 40 me va a dar un total de 190, la cual será la medida del largo del frente de cajón. Lo siguiente sería la puerta. Para ello vamos a utilizar el primer resultado que hemos hallado, que es 494, y lo empezamos a reducir con la altura, con el largo de la tapa de cajón, que es 190. Entonces, hacemos esta resta, 494 menos 190, lo cual nos va a dar un total de 304, que sería el largo de la puerta. Hasta ahí tenemos solamente el largo de la tapa de cajón y la puerta. ¿Qué nos faltaría? Sería el ancho, ¿no? Y para el ancho sería lo más fácil porque son frentes que van a estar expuestas. Entonces usamos el mismo ancho del mueble, que es 400. Trasladamos la información del largo de cada una de las piezas, que sería de 190, de la tapa de cajón por 400, canto a los 4 grados, y 304 por 400 en la puerta y canto a los 4 lados. De esa forma hallamos todo el mueble velador que hemos estado viendo el día de hoy en esta capacitación. Continuamos con el tema de optimización, ¿sí? Y el optimizador de Arauco. Entonces, en el tema de optimización, o sea, vamos a ser muy, muy claros, y es un tema de llenar solamente la información que ya hemos hallado. Considerar tanto el nombre de cada pieza o también el nombre en este caso aquí colocas el nombre del tablero y el espesor y el diseño. Entonces aquí sería el nombre de cada pieza o la codificación de cada pieza. Lo siguiente, la cantidad de cada pieza, el largo, el ancho, beta, si quieres que se respete la beta o no, y el tema de cantos y la perforación y ranuras. Para el tema de materiales espesores, o sea, va a depender mucho del tipo de tablero que estés trabajando. En melamina beso puedes encontrar espesores de 18 y de 15, en el formato de 1,15 m x 2,44 m. Si es Araucoplay, tenemos en molería y master molería. El molería en espesores 9, 12, 15 y 18, el master molería en 15 y 18, pero van a compartir el mismo tamaño en lo que respecta a dimensión, que es 1,22 de ancho y 2,44 de largo. También contamos con MDF Trupam en formatos de 2,3,5, casi 2,14 por 2,44 de largo, y una gran variedad de diseños, de espesores, de 2,5, 3, 4, 5,5, 9, 12, 15, 15 y 18 milímetros. También podrías despiezar, podrías optimizar un tablero ranurado Trupam en espesor de 18 milímetros, un ancho de 1,52 x 2,44, en blanco, y también en algunas oportunidades también tenemos haya. El tablero Durolac, que es lo que se utiliza para fondos de cajón, traseras de muebles y otros tipos de usos, lo vas a encontrar en espesor de 2,8 milímetros, en un ancho de 1,85 y por 2,44 de largo. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el siguiente punto de la hoja de optimización? Es cómo nosotros poder colocar la información del despiece que hemos estado siendo partícipes en las diapositivas anteriores, ¿no? Y el punto fundamental es identificar los lados, tanto desde el punto de la parte del diseño y en la parte del despiece. Y a veces suele ser un pequeño error que pueden tener muchos cuando están empezando a diseñar muebles. ¿Cuál es el largo y cuál es el ancho de la pieza? Porque porque pensamos que siempre el largo va a ser la medida más larga y el ancho va a ser la medida más corta, y no es así, porque de esa forma nosotros podemos orientar las vetas a nuestra conveniencia y según el diseño de mueble que tengamos. El largo siempre va a acompañar al sentido de la veta o al diseño de la madera que estés utilizando, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos viendo un fresno europeo. Si estamos utilizando un Venecia, en la cual no es un diseño netamente maderado, sino va a tener un patrón, pero igual va a mantener un sentido. Entonces, igual la forma de identificar es el largo. En el tema de tableros completos, el 2,15 es el ancho y el 2,44 es el largo. Así que siempre tenemos que mantener ello.
por más que nosotros estemos cambiando de orientación la pieza, en este caso vemos el largo que siempre va a acompañar al sentido de la veta, ¿no? Y así podemos evitar estos errores, ¿no? A veces, no sé si les ha pasado que han querido hacer, o sea, un closet, dos puertas, tres cajones, y que toda la cara de este mueble tenga un solo sentido vertical de veta, y por ahí todos los cajones tuvieron una veta cruzada. ¿Por qué? Porque utilizamos y pensamos de que la pieza larga siempre va a ser el largo, y no es así. En ese caso tendríamos que cambiar la pieza de mayor tamaño al ancho y la de menor tamaño al largo para poder tener una continuación en el sentido de vetas. Lo siguiente, la hoja de optimización sería el tema del canto. Igual, una vez que manejamos el largo y ancho, lo manejamos de pies y cabeza esto, entonces va a ser más fácil en qué lados voy a tener que cantear. Bueno, como bien sabemos, podemos encontrar dos tipos de cantos, o sea, los dos tipos de cantos más utilizados en el mercado, que es el canto delgado, que tiene un espesor de 0.45 milímetros, y el tapacanto grueso, que tiene un espesor de 3 milímetros. Existe otro tapacanto que tiene 2 milímetros, ¿no? Pero estos son los más utilizados dentro del mercado para poder hacer muebles. El canteado y, bueno, el tapacanto en sí, la acción es el canteado, le va a otorgar estética al mueble porque vamos a encontrar en el mercado, principalmente, puntualmente, en distribuidora Arco, el mismo diseño de la melamina que estemos utilizando, ¿no? O sea, quizá tecártico y encuentras tu tapacanto tecártico. Ahora, eso te sirve de que pueda mimetizarse con el diseño del mueble. Pero no siempre cumple esto, ¿por qué? Porque quizá tú quieres utilizar un tapacanto que contraste, ¿no? Por ejemplo, tienes un diseño tecártico y estás buscando un tapacanto que contraste, no sé, un tapacanto negro. Entonces también podría utilizarse. El siguiente punto es que el tapacanto le va a otorgar la impermeabilidad a la pieza del tablero y eso se lo va a trasladar al mueble. Esta impermeabilización ayuda a que no se impregne la humedad en los bordes del tablero, lo cual va a alargar el tiempo de vida de tu mueble. Así que es importante siempre cantear a los cuatro lados y no solamente cantear en los lados visibles, sino en los lados expuestos. Un ejemplo, a ver, yo estoy haciendo mi velador, el velador que hemos estado observando, y los lados, los cantos visibles, ¿qué serían? Solamente los frentes, la parte de frente, el largo del lateral, pero por ahorrar un poquito, y de verdad que es casi nada, entonces no considero cantear en la parte trasera, la cual va a ir junta a la pared. Ahí estamos generándole un punto débil al mueble porque en la parte trasera, por más que no se vea, va a estar absorbiendo la humedad del medio ambiente y tú no sabes cómo está ese espacio en el cual se va a instalar, ¿no? Obvio, si lo canteas, como había dicho, había mencionado, vas a ayudar a prolongar el tiempo de vida de tu mueble. A ver. Así que identificar el lado de canto es lo mismo que habíamos explicado, el largo y el ancho, en qué lado, si es tapacanto delgado, lo identificamos con la letra D, si es tapacanto grueso, con la letra G, en el optimizador de cortes, el tapacanto 1, el número 1 va a ser tapacanto delgado, y en el número 2, el tapacanto grueso, por ejemplo. Y tenemos también el lado de perforaciones, lo cual hace referencia a la perforación para bisagras. Este servicio también lo puedes encontrar en distribuidora Arco, pero por ahí, si te olvidaste de colocar la perforación de bisagra en uno de los puntos, una de las partes del mueble, te dejo las medidas que son recomendadas para poder instalar una bisagra, ¿no? Del borde superior de la puerta, 100 milímetros, y del canto lateral o del borde lateral de la puerta, 22 milímetros, lo cual va a generar
generar un punto de eje para empezar a hacer una perforación. Para hacer la perforación necesitas una fresa, una broca Frostner de 35 milímetros y la profundidad de 12 milímetros. Y de esa forma vas a instalar tu bisagra fácilmente. ¿Pero qué cantidad de bisagras? Sí, ya sé de que esta perforación o este tipo de trabajo lo pueden hacer en arco, pero lo que necesitaría saber es saber qué cantidad de bisagras se van a colocar. Y esto va a depender mucho de la altura y el ancho, en la cual nos va a dar como resultado un peso aproximado de cada puerta. Pero aquí te dejo algunas alturas estándares que van a oscilar y que siempre se van a mantener en cantidades de bisagras. Por ejemplo, si tenemos una puerta que tenga hasta 90 centímetros de altura y un ancho de 60, la cual va a tener un peso aprox de 4 a 7 kilos, se necesitaría solamente dos bisagras, ¿sí? Y así sucesivamente, una puerta de 1,60 m y de un ancho de 60, vamos a hablar con pesos, de 1,60 m que tiene un peso de 8 a 12 kilos, entonces va a tener una cantidad de 3. Una puerta de 2 metros de altura que tiene un peso de 13 a 16 kilos, entonces 4. Y hasta una puerta de 2,40 m por un walk-in closet inmenso, que tenga un peso de 17 a 22, basta con 5. A veces, quizá podemos exagerar, y esto es normal cuando estamos empezando, o sea, vemos una puerta de 1,60 m y digo, uy, 3 bisagras, me da miedo que se descuelgue, ¿no? Pero no, es suficiente, es suficiente. Y esto es gracias también al tipo del MDP de Arauco. O sea, para darles una información técnica, que también lo van a encontrar en la ficha técnica, este es el tema de retención de tornillos. A ver, ¿cómo funciona esto? Es qué tanto puede retener el tornillo el aglomerado que tiene melamina esto. O sea, en la ficha técnica podemos encontrar esta información, que en cantos, la retención de tornillos en canto, o sea, si colocamos un tornillo en el canto del tablero, pues necesitas 81 kilos fuerza para poder retirar el tornillo, ¿sí? Y la retención de tornillos en cara necesita 61 kilos fuerza aproximadamente para retirar el tornillo. Entonces, para poder tener una idea, que es suficiente en esta puerta de 1,60 m colocar 3 bisagras, porque en cada punto necesitamos 61 kilos fuerza para que pueda retirarse este tornillo. Lo que va a tener que ver ahí también es el tipo de tornillo que tú estés utilizando, ¿no? El tornillo que sea para aglomerado, para que pueda tener un buen ajuste, un buen enlace entre los hilos y el aglomerado, y para que pueda tener esto, ¿no? Así que son puntos que tenemos que tener en cuenta, y eso, o sea, también el qué tipo de bisagras vas a utilizar, o sea, ya tendríamos que evaluar este punto. Después, el tema de ranurado, vemos aquí más información, lado, distancia, profundidad y espesor. ¿Qué números vamos a colocar acá? Y por experiencia, a veces al inicio me confundía, oye, ¿qué números voy a colocar acá? Y también veía algunas personas que también empezaban, iban a la tienda, y como que la pensando un poco, ¿no? O sea, ¿de qué depende colocar esos números? Y existe lo siguiente, o sea, el tema ranurado es muy diverso, o sea, existen ranuras para poder colocar sistemas corredizos, existen ranuras para poder colocar el fondo de cajón o respaldo y otro tipo de ranurado, ¿no? Pero el día de hoy, según el tema, vamos a ver el tema de respaldo de muebles y fondo de cajón. Para ello, se utiliza esta codificación numérica que es 1883. Bueno, RL1, 1883. El RL1 vas a hacer indicación en qué lado se va a hacer la ranura. Entonces, ranura largo 1, ranura largo 2, ranura ancho 1 o ancho 2, ¿sí? El 18 va a ser el espesor de refuerzo que vas a utilizar, o la distancia en la ranura, como te había comentado, para cajones, que va a tener que soportar objetos pesados, entonces se tendría que colocar un listón de soporte. Para eso se necesitan los 18 milímetros de distancia.
Porque si no le dejas 18, le dejas 15 y vas a utilizar un listón de 18, entonces no va a entrar. Va a sobresalir estos milímetros de más. Tendrías que conseguir uno de 15. Así que lo general se trabaja con 18, ¿no? Porque estos listones, ¿de dónde los conseguimos? De los sobrantes que nos deja la optimización del mueble. 8 milímetros de profundidad de ranura, suficiente, ¿sí? Suficiente 8 milímetros, ni más ni menos. 3 milímetros el ancho de ranura. Esto va a depender del tipo de tablero que tú le vayas a colocar. En el caso de Durolac, bastaría con 3 milímetros, hasta 4 milímetros, ¿sí? Sería suficiente para que ingrese un tablero de Durolac de 2,8 milímetros. Si vas a trabajar con un fondo de Trupan de 3 milímetros, entonces sería 4. Si vas a trabajar con un Trupan de 5,5, entonces sería 6 milímetros. Y así le puedes sumar un milímetro, mínimo medio milímetro, máximo un milímetro. Lo que no se debe permitir es que si tú vas a trabajar con un tablero Trupan de 3 milímetros, indicarle que necesito un ancho de ranura de 3 milímetros, ¿no? O un tablero de 5,5 y el mismo espesor pedirle. ¿Por qué? Porque va a dificultarse mucho la inserción y bueno, esto también generaría mayor esfuerzo de parte tuya, ¿no? De la persona que va a hacer el armado. Y de esa forma, pues, nosotros vamos a hacer el llenado de la hoja de optimización. Aquí vemos un lateral, por ejemplo, 2, 300 por 200, beta no, ahorita también vemos, para ir culminando con esta capacitación. Y también el lado 1, lado 2, tapacanto delgado. Y como son laterales y le voy a colocar un respaldo de Durolac, entonces aquí empiezo a llenar. ¿En qué lado va a ser? En el largo 1. Entonces, en el largo o en la pieza de 300, en el lado que mide 300, es donde va a llevar la ranura, ¿sí? La distancia es 18.83, como hemos visto, 18.84 podría ser. En la puerta, bueno, 400 por 300, canto grueso, porque va a ser puerta. Y la perforación. Necesito que se coloque dos perforaciones en el largo 1. Y de esa forma podemos ir llenando la información del despiece. Así que ahora vamos a hacer una optimización en vivo con este nuevo optimizador de cortes Arauco. Mientras que voy compartiendo mi pantalla del optimizador, no sé si hay alguna consulta, Almendra. Sí, ese es el momento de poder compartir con todos ustedes. Sí, justo tenemos consultas. Dame un minuto. Ahora las subimos por acá. Nos consultan, en una cómoda, ¿hasta cuánto de ancho pueden ser los cajones? Bueno, en el tema de cómoda, o sea, va a depender cómo tú estés diseñando esta cómoda. O sea, por lo general encuentras cómodas de un metro hasta un poquito menos. Entonces, si es el fondo o es el ancho fin, perdón, es el ancho final del cajón, también sería factible que pueda ser un metro, ¿no? Pero tendría que, a ver, voy a estar compartiendo acá, tendría que colocarse esos listones de refuerzo de todas maneras. Y considerar también el tipo de corredera, que sean pesadas. Tenemos otra consulta de Diana Torres que nos indica, ¿qué tipo de jalador recomiendas para un repostero de cocina? ¿Tiradores ASA o corte 45? ¿Qué es lo que están solicitando más ahora? Lo digo por la funcionalidad. Ah, ok. O sea, si hablamos de tiradores, hay una gran variedad también. O sea, por un tema de tendencia, como que en algunas ocasiones no suelen llevar esos jaladores clásicos y optan por utilizar profilería de aluminio, ¿no? Estos jaladores de aluminio. El tema de cortes 45, en un mueble cocina, sí se puede, pero lo personal como que no sería tan recomendable. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un mueble de cocina, estás generando una acción dentro de este espacio, cocinando, lavando,
y vas a necesitar aperturar la puerta o el cajón, entonces vas a tener la mano mojada y eso podría perjudicar a largo plazo con tu mueble, ¿no? O sea, dependiendo del espacio, dependiendo de dónde se estaría colocándose, no habría ningún problema, ¿no? Tenemos otra consulta de Miguel González. Nos consulta, ¿qué distancia debe haber al fondo del mueble para el cajón? ¿Cómo? ¿Distancia del fondo del mueble Debe para el haber cajón? del fondo del mueble para el cajón, indica. O sea, lo que le estaba mencionando, tendría que ser una distancia de 18 milímetros, contando desde la parte inferior de la estructura. ¿Para qué? Para que pueda colocarse un listón de refuerzos si es necesario. Si no es necesario, si es un cajón que no va a tener mucha carga de peso, entonces podría ser hasta 15 milímetros. Y eso se estaría indicando en la hoja de optimización, ¿no? Ya no sería 18.8.3, sino que sería 15.8.3. Perfecto. Hay una consulta de Carlos González. ¿Existen tapacantos metálicos? Sí, sí hay. Hay en tipo aluminio, también tipo oro o bronce. Sí, existen. Puedes consultar en Arco, igual nos puedes escribir al interno y nosotros te podemos brindar igual qué opciones tenemos para tu proyecto. Así es. Eric Sáenz nos consulta. ¿Hay plantillas? Sí, hay plantillas para poder instalar bisagras. A eso, o sea, hay plantillas para poder instalar bisagras. Hay plantillas para poder hacer uniones minifix. ¿Por qué? Porque, o sea, igual, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que el tema de fijaciones, el tema de armado de molería es sumamente numérico. No sé si se han percatado, es numérico. Siempre va a haber una medida para las bisagras, va a haber una medida estándar para tanto tiradores, que es el sistema 32, van a ir, no sé si han dado cuenta, pero siempre van a ser múltiplo de 32, tanto para colocar no sé, a ver, el tema de estos topes para repisas intercambiables, ¿no? Esos topes movibles también, o sea, se considera 32. Así que hay plantillas para todo tipo. Nosotros también, no, quizá también una de las próximas capacitaciones podría ser, ¿no? El tema de la plantilla guía de Arauco, porque nosotros desarrollamos una plantilla muy completa, no solamente que se utiliza para instalar bisagras, sino se utiliza para hacer unión minifix, bisagras tanto para puertas laterales, para puertas interiores, intermedias, para puertas de 26, se utiliza para melamina 15, tarugos, e incluso tiene este sistema 32, ¿no? Así que podría ser un tema muy, muy interesante para la próxima capacitación. Freddy La Rosa nos consulta, haciendo mi despiece y quiere adquirir en la tienda Arco, ¿se realiza el corte de la plancha? ¿Cuál sería el costo? Sí, se realizan todos los servicios de cortes lineales, curvos, entre otros, corte 45 y otros tipos de servicios. Igual nos puedes escribir al interno y podemos brindarte los costos y la información de acuerdo a tu proyecto. Por acá, Eric nos dice, ¿se regalarán catálogos? Bueno, pues al final, igual que estamos de fiesta por la Semana del Carpintero, bueno, vamos a sortear un par de catálogos y bueno, inscríbanse en el link que se dejó arriba de, digamos, de la capacitación. Igual lo vuelvo a poner y bueno, lo sortearemos al último, ¿no, César? Sí, hay que sorteamos al final. ¿Cuántos catálogos vamos a sortear, Almendra? Bueno, yo tengo cinco catálogos para sortear. Ya, entonces, Creo que eso podemos hacer. ya, está bien, está bien. Perfecto. Le sumamos 5 más para que sean 10 catálogos para sortearlo el día de hoy. Genial, perfecto. 10 catálogos así para toda la gente que está hoy día conectada con nosotros. Tenemos más de 25 personas conectadas, así que vamos a ver quiénes serán las personas que tengan suerte el día de hoy. Por acá tenemos a
César, perdón, Manuel dice, César, ¿cómo obtener el peso de una puerta? Muchas gracias. Ya, a ver, ahí sí me agarras un poco frío porque hay una fórmula que yo utilizo, que en esos momentos no me acuerdo, que es obteniendo la información de la densidad del tablero, el tema de la longitud, tanto del largo y el ancho, y el espesor. Pero ahorita sí, como es una fórmula que manejo, como que no me acuerdo en esos momentos. Pero quizás en la próxima capacitación ahí lo preparo. Lo podemos aclarar. Sí, claro, así es. Exacto. A ver, tengo acá a Diego Huaranca. Dice, ¿todos los tableros Vesto siempre tienen la veta en la misma dirección que el largo del tablero? Por lo general, sí. Por lo general, sí. O sea, si te das una visita, igual, a la página que vamos a ver en breve, o sea, todos los tableros, el sentido del diseño va a estar a lo largo. Eso es en la mayoría. Bueno, por no decir en todos, ¿no? Correcto. Roger Silvera nos consulta, ¿hasta qué medida se puede considerar el ancho de una puerta de closet y de cocina? O sea, hasta 60, que sería incluso muy, sería lo máximo, ¿no? Porque ya es el mismo peso, tanto en el ancho ya es, podría ser que se descuadre el tema del cuando ya tengo una bisagra. Así que 50 máximo hasta 60, ¿no? Nos consulta Diego Huaranca, ¿cómo se hace para cantear un tirador que está en 45 grados? ¿Y qué es el perfil gola? Bueno, el tema del canteado, puede ser tanto artesanal, o sea, primero se hace el canteado de la pieza y después haces el corte, y según el grado del corte que vas a hacer, vas a obtener este pequeño filo con el canto ya instalado. Una vez que ya tienes el corte, se empieza a instalar de forma manual, como si estuvieras canteando, bueno, una instalación de canto convencional. Ahora, bueno, ahí te traslado la consulta a ti y a Almendra. O sea, ¿cómo hacen ese tipo de servicio en distribuidora Arco? Sí, nosotros realizamos ese servicio, en realidad, dependiendo digamos, del requerimiento del cliente, se realiza todo ello, ¿no? Claro. Y se enchapa, bueno, con máquinas, en este caso, a calor, ¿no? Pues sí. Claro. Ahí hay maquinaria también especializada para ello, ¿no? Exacto. Y lo otro que es el perfil Gola, bueno, es un tipo de, o sea, el sistema Gola o el perfil Gola, o sea, es un tipo de sistema que se emplea en la parte del frente cajón para poder aperturar el cajón sin la necesidad de tener un tirador o un perfil de aluminio, ¿no? Entonces, existe el perfil Gola, que es de aluminio, la cual te permite tener, es que ahorita como que no tengo la imagen, es como que, a ver, retroceder un poco un falso frente, la parte entre cajón y cajón, y que tú, al momento de introducir la mano, puedas retirar o puedas abrir el cajón, ¿no? O sea, es algo así. Ahorita como que no tengo la imagen disponible, pero claro. ¿Venden el perfil Gola en Arco, Almendra? La verdad es que hace mucho tiempo que no lo escucho. O sea, hace ya varios años que no, en realidad no está en tendencia, pero igual lo consulto, no estoy segura. Claro, ahí puedes consultar uh-huh. Eso. A ver, acá Raimer dice, catálogo para todos. sorteo es el día de hoy. Sorteo por el... Johnny dice, creo que hoy sí conseguiré mi catálogo. Con fe, como dice Cuto. Eric Sáenz, ¿se realizarán en vivo capacitaciones? Sí, las capacitaciones que venimos realizando con Arauco son en vivo, a través de las redes sociales, así que pueden siempre estar conectados tanto a las redes sociales de Arauco como a las nuestras para poder enterarse de las próximas capacitaciones. ¿Venden las plantillas? No. No, mira,
La próxima semana, el próximo mes, puede ser una capacitación de la plantilla para poder obsequiar plantillas a todos los que se conecten. Sí, ahí sí vamos a obsequiar a todos los que se conecten plantillas. Y vamos a aprender, les voy a enseñar a utilizar ese tipo de plantillas, las ventajas, qué tipo de fijaciones podemos instalar con ellos y, bueno, muchas cosas más. Ya, perfecto. Bueno, acá el señor Alejandro nos dice de nuevo catálogo para todos. Muy buena la charla. Perfecto. A ver, muchas qué gracias. Más nos dice Miguel González. Hay un adaptador Drill Drive DeWalt para atornilladores. ¿Arco vende esos adaptadores? Siendo sincera, me parece que no. Igual, de todas maneras, te corroboro esa información y te la escribo por interno. A ver, Andrea Ariacero, para el canto, ¿qué pegamento recomienda? Bueno, si hacemos el pegado de canto manual y tapacanto delgado, se utiliza un adhesivo contacto, puede ser un PL285, que es muy bueno, o puedes utilizar un Terochap, si ya hablamos un poco ya de marcas, ¿no? Pero genéricamente sería un pegamento de contacto. Siempre se recomienda, yo siempre recomiendo hacer el pegado de canto, en este caso en distribuidora arco, ¿no? Siempre porque utilizan máquinas. Entonces el pegado de canto es perfecto, perfecto. Y el tapacanto, y tanto tapacanto delgado, tapacanto grueso. El uso de este pegado manual sería de forma muy puntual, que quizá por ahí tuvimos que nos olvidó cantear un lado, entonces en obra ya tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Pero siempre, siempre hay que cantearlo en distribuidora arco. Ajá. Sí, en realidad es un canteado más prolijo, ¿no? Por el tipo de maquinaria que se utiliza, es un pegamento también mucho más industrial, igual se hacen pruebas para utilizar obviamente ese tipo de pegamento, y entre otros, ¿no? Sí, de todo, indudablemente. Tenemos a Mario Hernández Florido, dice, ¿de qué medida serían los tornillos para las correderas telescópicas? Es 3.516, sí, 3.516 o 3.515, si no me equivoco ahí, pero eso sería, porque estamos trabajando con melamina de 18, entonces tienes que un milímetro, tienes un milímetro que va a quedar casi en contacto con el espesor de la corredera, ¿no? Y los siguientes milímetros que serían 15, que estarían ingresando en el tablero. Y te quedarían 3 milímetros, se quedarían evitando de que el tornillo vaya al otro lado de la superficie, ¿no? Entonces, suficiente de 3.516. Elizabeth nos consulta, ¿qué tipo de muebles se usan con los tableros de 15 milímetros de ancho? 15 milímetros de espesor, quizá. Puedes hacer cualquier mueble con 15 milímetros. A veces pensamos de que, 15 milímetros más delgado y como que no va a servir. No, es que si trabajas con melamina de 18, va a tener unas distancias y recomendaciones puntualmente para melamina 18. Si trabajas con melamina 15, también va a ser otro tipo de distancias y recomendaciones para fabricar, para poder hacer y diseñar un mueble 15. Por ejemplo, en las recomendaciones de distancias repisas, ¿no? O sea, en 18 milímetros se recomienda hasta 60-65 centímetros de que la repisa vaya libre sin ningún tipo de soporte, pero más allá de eso ya estaría generando un pandeo. En melamina de 15 milímetros, máximo puede estar libre soporte como repisa hasta 50 centímetros. De 45 hasta 50 centímetros, ¿sí? Porque después de eso, a 60 ya podría generar un pandeo, ¿no? Por ejemplo, eso. El tipo de tornillo es otro tipo de tornillo, es otro tipo de estructuración, otro tipo de bisagras. Entonces, es otro mundo, pero también te va a soportar mucho. Para complementar esto, en otros mercados, por ejemplo en Chile, en Colombia, si me equivoco, y quizás por ahí sigue el amigo Colombia, utiliza mucha melamina 15. Entonces, es un poco para poder
hacer ese ejemplo, ¿no? Johnny Zárate nos consulta, ¿cuál es la medida máxima para una puerta corrediza de un closet? Bueno, en ese caso sí es, depende del closet, ¿no? O sea, por lo general, si es un walk-in closet, vas a tener que ocupar casi hasta el techo. Entonces, el largo es 2.44, podrías, o sea, obviamente que no se pone directamente de piso a techo, en 2 metros, 2 metros 10, y esto, el ancho también va a depender del espacio que tengas y que tengas que dividir el ancho del espacio con el tema de uso de puertas. Pero más allá de la medida recomendada, va a ser el tipo de sistema recomendado de corredizo que tú estés utilizando. Como bien sabemos, si vas a encontrar una gran variedad en arco, hay sistemas corredizos que te pueden soportar 25 kilos, 45 kilos, hasta un poquito más. Entonces, de eso dependería la durabilidad y el tipo de medida, ¿no? O sea, puede ser directamente 2 metros y un ancho, no sé, de 1 metro. Una tremenda puerta, 1 metro por 2 metros. ¿Se puede utilizar? Sí se puede utilizar, pero si utilizas un sistema corredizo que se soporte 25 kilos por hoja, entonces esto no te va a servir. Si utilizas un sistema corredizo muy económico en el tema de por el tipo de sistema, o sea, porque es algo más simple, entonces tampoco te va a servir con las dimensiones de las puertas. He visto muchos casos que sucede eso, ¿no? Es una puerta muy grande y quizá colocaron el sistema que va a esta ranurita y un si no me equivoco, el de 52, ¿sí? Que va una ranurita y el mismo peso de la puerta, o sea, por ejemplo, vas a tener que mover 40 kilos y esta ranurita con el mismo tiempo va a ir comiendo y se va y va a haber un punto de que se va a salir la puerta. Entonces, eso sería. Y bueno, hay otros factores adicionales, ¿no? Bueno, ya culminando, tenemos por acá una sugerencia de charla, dice, un curso de uniones ocultas y herramientas, dice. Ah, acá muy buena sugerencia. Amarra. Dice, me apunto. Acá, sistemas tarugo, minifix, si hay más, dice, y si hay más. A ver. Sí, de todas maneras. Vamos a... Sí. La última consulta que tenemos acá, creo, el espesor del canto grueso siempre es 3 milímetros, creo que había en 2. Bueno, en realidad, dependiendo, mayormente el más comercial que encontramos en el mercado es de 3 milímetros, ¿no? Sí, o sea, sí. El canto grueso de 3 milímetros y el tapacanto delgado de 0.45. Hay cantos que no es tan útil, no es que su uso es tanto. Es el de 2 milímetros, ¿no? Que es por lo general el para cantos anchos, para uniones, para engrosados, ¿no? Correcto. Ajá. Bueno, perfecto. Esas son todas las consultas que teníamos hasta el momento. Creo que tenías una acotación para hacer de justamente de la página web de Arauco, del optimizador de corte. Sí, claro. Ahí estoy compartiendo. Ahí me comentas, porfa. Sí se ve. Perfecto. ¿Sí? Ok, genial. Entonces, para poder complementar y terminar esta capacitación, y gracias a todos por las consultas, por estar conectados en este momento, presentarles el nuevo optimizador de cortes de Arauco. Bueno, primero tienen que entrar a la página, pueden directamente colocar arauco.com, www.arauco.com. En el caso de que, no sé, el GPS, la ubicación no esté activada, pueden ubicarse en otros países y colocar el país, ¿no? En el caso del amigo Colombia, entonces pones Colombia y automáticamente te deriva a la página de tu país. Entonces, bueno, ya en el optimizador de corte puedes ingresar directamente en el banner que dice optimizador de cortes o directamente te sitúas en productos y en Arauco Soluciones y buscas optimizador de corte. Le das un clic y te dirige al optimizador aquí. Justo ahí, vamos a cerrar la sesión. Entonces se dirige al optimizador de corte. Para ello, lo que tienes que hacer es registrarte, ¿sí? Fácilmente colocas tu nombre, tu apellido,
o en este caso es tu DNI, ¿no? O sea, no es importante, tienes que colocar todo lo que sea en el asterisco, es obligatorio. Tu email, repetir tu email, actividad a qué te dedicas. Bueno, ya está por defecto Perú, pero si no aparece, bueno, buscas en qué estado, o sea, en qué departamento te encuentras, en qué ciudad, y la dirección, si es importante, ¿no? Acepta los términos y una vez que las enviar, tienes que dirigirte a tu email que has colocado y quizá esté en la bandeja de no deseados o puede estar en la bandeja, si es Gmail, en la bandeja de promociones o social. Ubicas el mensaje que te envían y le das un clic para confirmar tu inscripción. Una vez que estás confirmado, pones iniciar sesión y colocas solamente tu email, ¿no? A ver, pongo aquí mi email, solamente le doy ingresar, por un momento si ya estoy dentro del optimizador y dentro de toda la portada de Arauco Soluciones, porque no solamente es para el optimizador, es para todo Arauco Soluciones, que tienes, bueno, tienes la serie cómo hacer, videos, archivos BIM, guías, combinaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy día nos importa el tema del optimizador, en la cual me indica qué tipo de productos puedo optimizar. Tenemos Melamina Vesto, tenemos Arauco Play, tenemos Trupan y Durolac para poder optimizar. Bueno, aquí le doy clic en Vesto y me salen todos los diseños. Ahora, ¿por qué están repetidos? Porque uno es de 15, uno es de 18. Pero tenemos todos los diseños de Melamina. Por ejemplo, queremos optimizar, a ver, no sé, un cedro jardinado. ¿Sí? Le doy un clic, espero un momentito y empiezo ya con el apartado de llenar la información. Como es un optimizador solamente para melamina, de tableros de melamina, aquí no voy a incluir el tema de perforación para bisagras o ranura. Eso lo incluimos en el optimizador ya cuando vamos a hacer la solicitud en la página de Arco. ¿No? Ahí tiene la opción de poder colocar ello. Este caso es para poder obtener la información de cantidad material y etapa canto que voy a necesitar. Así que, dicho esto, empezamos. Coloco el nombre de proyecto, según el arco. Veo, confirmo si es el material que quiero. Si no es, por ejemplo, uy, no, este no quiero. Pongo el nombre, no sé. Bueno, aquí ya está Toscana. Sale Toscana. Entonces le doy clic en Toscana. Cambió todo Toscana. El tapacanto. Tapacanto 1, tapacanto delgado. Es tapacanto 2, Toscana. Y el tapacanto 2, tapacanto caramelo. Uy, ¿qué pasó acá? Lo puedo cambiar si deseo. Si no, le pongo otro color, otro diseño, color negro, o teca, o cualquier otro diseño me la vino a eso, ¿no? Y aquí procedemos a ir llenando la información de cada una de las piezas. Por ejemplo, necesito cuatro piezas de un largo de 500 por 800 y que esto sea, a ver, repisas. Tengo la opción de girar, que lo vamos a ver en breve, y el tema del tapacanto. El tapacanto, ¿cómo lo vamos a colocar? Le doy un clic y tengo aquí todas las piezas. Bueno, la pieza de 500 por 500, 500 por 800. Va a ser un poco más fácil también el llenar y el evitar errores en el tema de cantear. Entonces, por ejemplo, quiero cantear solamente los lados de 500. Ajá, lo canteo acá. Es tapacanto 1, tapacanto delgado. Quiero colocarle tapacanto grueso. Otro clic. ¿Lo quiero desaparecer? Otro clic y lo desaparezco. Quiero cantear los cuatro lados. Entonces, para no hacer clic en los cuatro lados, solamente me dirijo a las esquinas. ¿Sí? Tapacanto grueso. Y listo. Una vez que está indicado el tapacanto, salgo y puedo seguir llenando. Por ejemplo, necesito una pieza de 1,20 m por, no sé, a ver, 1,20 m. Esto que sea, no sé, una puerta. Aparte de 1,20 m por 1,20 m. Entonces necesito solamente, bueno, como es puerta, cantearlo con tapacanto delgado a los cuatro lados y así sucesivamente vamos a continuar a colocar a ver hasta que llene un tablero
900 por 200, esto que sean laterales, no, sí, laterales. Vamos a colocar. Y aquí no quiero que vaya canto, ¿sí? Los laterales sí tienen que ir con canto, pero por el tema de ejemplo, lo voy a dejar así, ¿no? Entonces, una vez que hemos llenado toda la información, lo único que vamos a hacer es optimizar. Optimizamos y me va a salir qué cantidad de tablero voy a necesitar. Y para yo poder saber la orientación de las vetas, le doy aquí en ver textura, y vemos que el 244, que habíamos hablado que es el largo, es está haciendo que las vetas se orienten en ese sentido en cada pieza, ¿no? Entonces, si yo quiero que vaya así, perfecto. Si no, retrocedo y cambio el tema de orientación. Vamos a modificar las medidas. Y vamos a agregar más medidas. Vamos a ser un poco más exagerados y ponerle, no sé, 10 acá. ¿Ya? Y listo. Le damos aquí optimizar. Me sale aquí dos, bueno, un tablero y un cuarto, más o menos. Un tablero y medio. ¿Ya? Y vamos a darle a modificar medidas. Y el tema de girar es que yo le voy a dar la potestad, ¿sí? Al optimizador de que pueda colocar cada pieza de tal manera que ocupe la mayor cantidad del tablero posible, reduciendo la merma o utilizando el casi el 100% del mismo tablero, ¿no? Entonces, como le di girar, entonces se va a orientar sin importar la beta, sin importar el largo o el ancho. Entonces, esto a mí no, como que no va a importar. ¿En qué momentos vamos a utilizar el tema de girar? Es cuando trabajemos con tableros color entero, ¿no? Color entero porque no va a haber una beta. Lo que me importa es tener la medida exacta de 500 por 800, ¿no? Sin importar que el ancho sea 500 y el largo que sea, que el ancho sea 500 y el largo que sea 800, porque no hay una orientación de vetas. O en algunas partes de los muebles maderados, que no van a ser expuestos y que no te importaría tanto que se vea expuestos, ¿no? Entonces, le damos optimizar, girar y listo, ¿no? Aquí creo que me aparecía dos piezas más, como tres piezas más. Entonces, esta forma ha hecho que se pueda optimizar sin importar el tema de orientación de betas, ¿no? Y así podemos ir jugando. ¿Qué más? Bueno, aquí te da un resumen del total en metros cuadrados, el total de metros cuadrados cortados, sobrantes, aprovechamiento, desperdicio de la sierra, pero eso lo vamos a ver en detalle cuando nosotros guardemos el proyecto. Una vez que esté listo y confirmemos que están las medidas bien, podemos situarnos en cada una de las piezas para ver si efectivamente es 500 por 800, esta pieza es de 120 por 120, bueno, está bien, ya, perfecto. Una vez que estoy, que sé que mi mueble voy a necesitar un tablero y un cuarto, ¿sí? O medio tablero, porque es lo que podemos encontrar, medio tablero. Entonces, le doy en guardar proyecto. Y aparece aquí, arco. Y está guardado. ¿Qué puedo hacer? Puedo abrirlo nuevamente en otro momento o puedo descargarlo en PDF. Si lo descargo en PDF, me va a aparecer toda una información más detallada de este proyecto. Estamos viendo que aquí ya me aparece la información de cada pieza. Por ejemplo, 120 por 120, o esta pieza es la puerta. Ah, genial, esta es la puerta, estas son repisas. Estamos observando que también hay algunos sobrantes. Pero, ¿por qué no me aparece la medida acá? Porque lo vamos a ver en un momento, ¿no? Y así, el tapacanto delgado, el tapacanto grueso, se ve identificado por colores. Y aquí está más información de lo que habíamos hablado en la página anterior que estaba acá. Y ahorita lo vemos. Vemos que hay un desperdicio de sierra de 5 milímetros, que es el espesor de la sierra. Tenemos el cliente, bueno, que es mi mail.
El total de metros cuadrados, que es 10,5, se ha cortado 5,8, sobrante 0,0. El aprovechamiento es un 55,28%, un 55% de los tableros. Se ha hecho refilado, tanto desde forma horizontal y vertical, de 10 milímetros. Se han hecho 19 desplazamientos de sierra. Quizá eso, si tienes un pequeño taller o tienes una maquinita de sierra banco, entonces te ayuda a saber qué cantidad de desplazamiento. Y esto es importante porque, o sea, quizá usted lo puede ver, oye, pero qué, pero, o sea, como que no me interesa tanto, ¿no? Pero esto te va a ayudar a medir el tiempo de vida en filo de tu sierra que estés utilizando, ¿no? El disco que estés utilizando. Y qué cantidad de metros ha cortado tu sierra, porque según, bueno, hay unas normativas técnicas, según el tipo y marca de sierra, hay un tiempo de vida útil por metros lineales. Entonces, hoy, o sea, de esta forma podrías ir evaluando. Total metros lineales utilizado de sierra 35.2, 35.200, vamos a... el tapacanto, el metro lineal de tapacanto que se ha utilizado, que es una prox, el pegado, ¿no? Y todos los lados con tapacantos, o sea, cuatro lados, con tapacanto toscana, el tapacanto toscana que es el canto grueso, se ha utilizado 26 metros lineales. Bueno, las planchas utilizadas, estás utilizando dos planchas, que son placas enteras. La ubicación de cada plancha, ¿no? Necesitas 10 cantidades de 500 por 800 que son repisas, una de 1.20 por 1.20 que son puertas, dos de 900 por 200 que son laterales. Aquí ya te indica que el tapacanto delgado está en color rojo y el tapacanto azul es tapacanto grueso, ¿no? Tenemos esta información en el tema del PDF. Después quería mostrarles de que, a ver, volvemos al optimizador. Le doy clic acá. Sí, me imagino que sí. Y ya, a ver. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver que pueden cargar la optimización que ustedes ya han realizado. A ver. Allá. Vamos a utilizar esto. Listo. Entonces, podemos importar o podemos cargar nuevamente los proyectos que hemos tenido. ¿Sí? Le damos aquí en mis proyectos y buscamos arco, que es el proyecto que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, le damos aquí en el clic derecho, en el lado izquierdo, con un clic, y le damos cargar y nos va a aparecer todas las medidas que hemos introducido. En el caso que nosotros necesitemos modificar algo, reducir, cambiar la medida, quitar tapacanto, lo podemos hacer. Existe otra forma de poder llenar el tapacanto, llenar la información. Quizá a algunos se le puede hacer algo tedioso estar colocando uno por uno. Sí, puede ser mediante una plantilla Excel. Voy a compartir, voy a dejar de compartir un momento y voy a compartir mi escritorio. Al menos, a ver. Compartir pantalla. Y mi escritorio. Ya. Listo. Entonces, a ver, no sé si se está viendo ahí el escritorio. ¿Me confirmas, Almendra, por favor? Sí, ahí sí se ve. Ya. A ver. Entonces, existe otra forma de poder hacer el llenado del optimizador. En el optimizador es mediante una plantilla que nosotros podemos hacer muy básico, que tenga cantidad, largo, ancho, el detalle, girar, tapacanto, bueno, ancho 1, ancho 2, largo 2, largo 1. Entonces, aquí podemos hacer el llenado fácilmente. Ya tengo el llenado del velador que hemos hecho nosotros, por ejemplo. Entonces, una vez que hice mi plantilla en Excel con estas columnas, ¿no? Voy a ver si en caso se vea muy chiquito. Lo voy colocando ahí. Listo. Ahí. Cantidad,
largo, ancho, detalle, girar, el ancho 1, ancho 2, largo 2, largo 1. En este orden, por favor. ¿Sí? Entonces, empezamos a hacer el llenado y lo que vamos a hacer es seleccionar todo, control C, control V, o buscamos aquí copiar, ¿no? Copiar y listo. Una vez que tenemos copiado, es en el portapapeles de nuestra computadora, volvemos aquí al optimizador de corte, me sitúo en la parte de cantidad y solamente le doy control V. Y vemos que automáticamente se completó la información, sin la necesidad de entrar a cada una de las piezas y colocar el tapacanto. ¿Sí? Entonces, llené toda la información y listo. Lo que tengo que hacer es optimizar. Aquí está, optimizar. A ver, contiene valores no numéricos. Ya, si aparece esto, es porque, a ver, el punto 6 tiene valores no numéricos. Ah, está bien. Porque tiene ese slash. Tiene que ser sin tilde, tiene que ser sin un valor distinto. Solamente tiene que ser full letra en la parte de descripción. Y le damos aquí optimizar. Esperamos, si este velador me ocupa casi menos de medio tablero. Casi menos de medio tablero. Quiero ver las texturas. Ya, está bien. Entonces, una vez que he optimizado esto, le doy guardar proyecto. Busco, esta es la segunda, y lo doy acá. Descargar en Excel, en PDF. Y podemos seguir visualizando, ¿no? ¿Cuáles son las piezas laterales, la cubierta, la base, el fondo, la puerta, la tapa de cajón, costo de cajón, los listones? Y así saber de nuestros, información valiosa para poder hacer el presupuesto para nuestros clientes, ¿no? Y eso sería, no sé si tienen alguna consulta, estimados, estimadas. Hay un par de consultas por acá. A ver, vamos a subir las consultas. Diego Guaranca nos dice, ya pude calcular el peso. Es 9,9 por largo por ancho, metros. Nos está poniendo, considerando densidad de 550 metros. Exacto. Entre kilogramos para melamina 18 milímetros. Exacto, bueno, está. Muy bien, muy bien. Esa era la operación. O sea, siempre se considera densidad, porque la densidad es la cantidad de material o la cantidad de material que se va a ubicar en un determinado espacio, ¿no? Entonces, eso sería. Tenemos también, un agradecimiento de parte de Mario Hernández Florido. Nos dice, gracias por la excelente capacitación. Gracias, César. Bueno, acá también tenemos a Johnny Zárate. Dice, sería excelente que nos proporcionen la plantilla en Excel. Sí, o sea, le puedo pasar la plantilla en Excel sin ningún problema. Pero, a ver, lo subo a un WeTransfer y lo paso por acá, ¿no? Uh-huh. Mientras tanto, ¿te parece? Bueno, yo ya he ido alistando los nombres para sortear los 10 catálogos de Arauco y Melamina Vesto. Así que denme un minuto y voy a compartir mi pantalla. Bueno, acá César me comenta si se ve. Sí. Tengo la app de sorteos, van a ser 10 ganadores. Estoy poniendo por ahí 3 suplentes en caso no estén ahorita conectados. Vamos a llamar la lista de los 10 ganadores. Si no están, tenemos esos 3, bueno, voy a poner a 3 a 5 suplentes, en todo caso mejor, por si acaso. Que en caso reemplazarían el orden que salgan elegidos aleatoriamente. Vamos a filtrar todos los duplicados y una cuenta regresiva de 10. Se han sumado toda la lista de participantes. Así que no sé si me ayudas a contar. Ya, listo. Vamos. Comenzar. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
Cinco. Nos va muy rápido. Y los ganadores son Marlon Echevarría, Harry Marlon, Rosa Elizabeth Guamán, Wilson López, Helbert Duilio Gutiérrez, Diego Guaranca, Enerpita, Nelly Rocío Cárdenas, Elber Sergio y Alejandro Arana. Por favor, si están conectados, nos pueden escribir, por favor. Aquí en el chat he compartido, Almendra, el WeTransfer para que descarguen la plantilla. Perfecto. Y lo vas compartiendo, porfa. Y voy a compartir en el link de la página de Arauco. Perfecto, ahí está. A ver, vamos a ver. Para que puedan acceder también al optimizador de corte. Este es el link. Bueno, tenemos al señor conectado, al señor Alejandro Arana, presente. Nos dice, salió Diego Guaranca también. Tenemos también a Harry Marlon Sotelo, está presente. A ver, bueno, mientras tanto he subido a la página de Arauco y voy a descargar acá el WeTransfer. Un minuto. A ver, están ahí los ganadores. A ver si me ayudas, a ver un minuto. Voy a sacar el certificado, descargar imagen. Mientras tanto, a ver si me ayudas a corroborar, César. A ver, te lo envío. A ver, hay que buscarlos. Ahí te lo envío, un minuto. Que pongan una manito en el chat. Creo que están también en YouTube, ¿no? O sea, no. Ajá. Que pongan una manito a ver los que están ahí. A ver, ahí te pasé los ganadores. Marlon ya contestó. También el señor Alejandro Arana, me parece que también ya contestó. A ver. ¿A quién vemos acá? Vemos a Diego Guaranca, creo que lo vi por ahí o no. Había hecho una pregunta a Diego Guaranca por ahí. ¿O? Diego Guaranca, presente, así que... ¿Sí? Sí. ¿Por dónde? ¿Por YouTube? A casa por Facebook, lo acabo de poner en los comentarios, lo acabo de subir. Estamos en YouTube y en Facebook, estimado Augusto. A ver, estamos aquí, Elizabeth Guamán, está por ahí, a ver, ¿salió? Sí. Sí. Está en Facebook. A ver, vamos a llamar una lista de asistencia, ya que empezó el colegio. Acá está Elizabeth Guamán. Ya no sé si está en Enerpita Segura. Creo que había hecho algunas preguntas también en Enerpita Segura. A ver. Si no está, a ver, vamos a... Me parece que él no está, porque... Ya. Yeah. No. ¿Quién más? No, Wilson López. Wilson López. A ver, vamos a ver si Wilson López está. Hay Wilson López. Elizabeth Guamán, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí está Elizabeth Guamán. O sea, está Nelly Sinche. Nelly Sinche. Me parece que no está conectada. Si estás conectada, por favor, escríbanos en los comentarios. ¿Y quiénes son los tres suplentes, dice? ¿Él los tiene todavía o...? Sí, los tengo acá, no he salido. ¿Y entonces? Tengo como suplentes a Edson Huiza. Edson Huiza, a ver. A ver si comparto mi... En Facebook o YouTube. Edson Huiza, a ver, comparto pantalla.
Los que no están se lo perdieron. Sí, qué pena. Edson Huiza tengo como suplente. Ya, El entonces, segundo suplente sería Julio Ari Acero. a ver. ¿Está Entonces Julio? tenemos, A ver, voy a abrir aquí. vamos a, entonces tenemos a Elizabeth Guamán. Vamos a Elizabeth Guamán. Está, tenemos a Marlon. ¿Está por ahí Marlon? Sí, ¿no? ¿O no? Para hacer un nuevo sorteo. Hacemos un nuevo sorteo con el... Julio Arias Cero está acá, el suplente. ¿Ya? ¿Cuántos no están, César, de la lista? A ver, estaba ahí ¿Están? chequeando. No está Ener Pita Segura, no está Elber Sergio por ahí. Reimer Huiza dijo presente, no está Reimer Huiza. No, pero aquí estoy, Guamán Elizabeth. Raimer Huiza está acá. Ya. Ya, a ver, ¿a quiénes más tenemos? Sí, o podemos hacer algo, o sea, comparte un, yo no sé si tienes un enlace nuevo y que tiene los que se presenten, pues, ¿no? A ver. Estoy como Edson Huiza. Edson Primer Ruiz. Huiza, dice. ¿Les parece? Hagamos algo, César. Como tengo cinco suplentes, yo lo voy a compartir los suplentes. Voy a ¿Ya? revisarlo uno por uno y en caso queden en el orden de los suplentes, las personas que no han estado conectadas y no nos han dado el sí, ¿Ya? bueno, cambiamos por estas personas. ¿Les parece? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Porque, Claro. a ver, vamos a compartir nuevamente para leer nuevamente los ganadores y a los suplentes que quedarían. Por Claro. favor, si están presentes tanto ganadores como suplentes, decir sí, yo estoy aquí y entonces con eso ya yo después puedo trabajar. A ver, vamos a compartir pantalla. Los ganadores son Marlon Echevarría Ataúzupa, Harry Marlon Sotelo Daza, Rosa Elizabeth Guamán Mandujano, Wilson López, Helbert Duilio Gutiérrez Juan, Diego Guaranca Quispe, Ener Pita Segura, Nelly Rocío Sinche Cárdenas, Elber Sergio González, Alejandro Arana. Si alguno de estos ganadores no se encuentra, vamos a utilizar, digamos, vamos a reemplazarlos por los suplentes, quienes son Edson Huiza, Julio Ariacero, Jocelyn Rivera Espinosa, Marilyn Vargas y Sergio Álvaro Pera Taranco. Ellos son los suplentes y en ese orden. Listo. ¿Estaría bien, César? Sí, está bien. Me dice que está Alejandro Arana, me dice que está, bueno, Elizabeth Guamán. Ahí está, sí, ahí te leemos, Elizabeth, está ahí presente, presente. Presente. Perfecto. Entonces, estamos comunicando igual a través de las redes sociales quiénes son los ganadores. En caso de las personas que no hayan estado presentes, pues vamos a utilizar en ese caso, vamos a hacer un cambio con las personas que han estado de suplentes y si se encontraban presentes al momento del sorteo. Así que igual los vamos a leer a todos. Muchísimas gracias, César, por esta capacitación, por haber absuelto todas las consultas de todos los clientes. Creo que hoy día hemos tenido bastantes consultas y bastantes Sí. tips también. Así que muchísimas gracias. De aquí extenderles también el agradecimiento a todo Arauco, a todo el equipo de Arauco por estar dentro de nuestra Semana del Carpintero. Y bueno, los saludos para todos ustedes. Sí. Muchas gracias, Almendra, o sea, por la invitación, por una fecha muy especial que es la Semana del Carpintero. Hacer extensiva mis saludos a partes mías y a parte de todo el equipo de Arauco, a todas las personas que se encuentran conectadas. Y bueno, a todas las personas, a todos sus clientes, ¿no? Que tengan un bonito día, porque mañana es el día principal, se podría decir.
Y eso, o sea, igual vamos a seguir con otras capacitaciones para el siguiente mes. Ha habido bastante personas que quisieran tener algunos temas puntuales como el de la plantilla, el tipo de uso de herramientas, etcétera. Así que estamos ahí, ¿no? Muchas gracias nuevamente y listo. Muchas gracias a todos. Bueno, hay excelentes comentarios, están creo excelente capacitación. Bueno, unos agradecimientos también por la capacitación que nos has dado el día de hoy, César. Y muchas gracias a todos por estar conectados. No se preocupen que nos vamos a estar comunicando con los ganadores, como hemos quedado en esa capacitación, y les vamos a hacer entrega de los catálogos a Arauco. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Chao.